amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto de saludarlos. Capítulo 13 de Tacle Alto. Y tenemos a un invitado que sabemos que lo vamos a pasar bien de entrada. ¿O no, guatita? ¿Cómo estás, guata? Muy bien, pues aquí estamos, Carlito. Qué bueno, Ricardo, guata. Hola, Felipe. Grande, Ricardo. Bienvenido, guata. ¿Todo bien? Todo bien por acá. Estuvo buena la lluvia el día de hoy, despejó un poco el aire de Santiago, por lo menos por acá en la capital. Sí, acá también. Anoche empezó a llover, que hace falta acá también. Sí, pues, ahí está, así que no, estamos con la cordillera está hermosa. Salí ahora a comprar justo abajo y veo la cordillera afuera, está hermosa. Aguanta. Y que los santiaguinos estaban ahí subiendo muchas fotos a Instagram con la cordillera. Yo siempre lo digo, después de la lluvia se ve Santiago en HD. El año pasado hubo repoca nieve en la cordillera. Sí, estuvo complicado. Así que como tres veces. En septiembre ya no había. Ah, así es, se acaba prontito. Ahí Jaime vemos que está tomando posición, se está ubicando por ahí. Por mientras, guatita, saludamos a quienes hacen posible el programa. Yo empiezo saludando ahí a quien la tienes en la mano, Jaime, ¿verdad? A B-Bat, la energética del rugby que está acompañándonos este año. Así que ahí vamos a hacer un saludo. A ver si Jaime puede. 1, 2, 3. Ahí está el saludo correspondiente del capítulo de hoy. Ahí está. Saludamos. Ya, perdón, ahora sí. Saludamos también a la Ovalada Rugby Store, que se hace presente como cada capítulo. Saludamos a Cerveza Agua y Sol, cerveza de la región de O'Higgins. Y por supuesto a los dueños de casa, a Pro Rugby Chile, a Vulturia Rugby Chile, ya que vamos como en alrededor, creo, si no me equivoco, en el capítulo 40 de Tacle Alto, si sumamos los del año pasado. Así que hemos avanzado harto ahí, 40 capítulos. Estaba sacando las cuentas desde... Qué lejos hemos llegado. Y ahora con producción propia. antes estábamos en una radio y ya producimos nosotros mismos. Así que En dos radios hemos pasado. Ñuñoa, a Santiago Centro. Y ahí estamos desde la virtualidad haciendo el programa y la virtual, Pero bueno, te has tenido que adaptar, ¿o no? Me imagino, porque lo tuyo es la cancha, po. ¿Qué pensáis tú? Por supuesto que sí. ¿Y cómo ha sido esa experiencia? No, la verdad que he extrañado muchísimo la cancha, la verdad que estaba viviendo un momento demasiado lindo. Imagínate que estaba levantando a las 5:15 todos los días para irme a Santiago, trabajar toda la mañana con Selnam, después en las tardes con los menores, y después partí con la pretemporada en Sporting. Entonces me volví a Viña. Y a las 8 estaba, a las 7:30 creo que partíamos en el club en el verano, claro. Como hay más luz, pues partir claro. Más temprano. Así que estaba todo el día, yo llegaba acá los martes y los jueves, justamente que eran los días que hacía cosas técnicas en el club. Llegaba acá a la casa como a las 11 y salía tempranito en la mañana. De las 5 de la mañana hasta las 11. La verdad que fueron dos meses muy intensos. Pero lindo. La verdad que viví una experiencia espectacular. Creo que estoy viviendo un minuto muy bueno, digamos, lo que en mi vida, todo lo que me está pasando es muy bueno. Haber vuelto al club el año pasado, haber vuelto a selección en el 2017, la verdad que la perseverancia al final da un premio. O sea, de todas maneras, yo creo que cuando uno no caudica y trabaja por un objetivo que tiene claro, lo que uno quiere, a donde quiere llegar, creo que eso es fundamental, el convencimiento que uno tenga. Al final yo creo que no hay imposible. Cuando hablan estos superstars que no hay imposible, la verdad que es verdad. Oye, ahí te están enviando un mensaje por las redes sociales. Yo dije, va a ser un capítulo entretenido. Ya te están dejando caer una, dice, que a cierta edad se empiezan a levantar más temprano. Don Carlitos Morandé, ahí te envío un saludito. Es que sí, pero sé que ahora va a pasar una cosa curiosa. Carlito, muy buen amigo Carlito. Hay historia con Carlito. Bueno, hoy día vamos a contar historias. Que no se puede, no, él tiene un cargo público hoy en día, no se puede. No, ok. Se salvó Carlos Morandé entonces. Carlito, un abrazo, Carlito. ¿Cómo se llama? Pero ahora con la pandemia, el otro día desperté un cuarto para las 10, una cosa rara, es raro estar toda esta payasada hoy, ¿eh? Yo, la verdad que siempre despierto temprano, pero ahora con esto, no sé qué pasa, pero duermo un poquito más, me acuesto cansado, no sé de qué. De todo esto, de todo esto. Horario.
Sí, oye, bueno, puede ser ahí estar tanto frente al computador de repente, o el Sí. cambio de ritmo es otro estilo Y bueno, finalmente. igual no he bajado, o sea, me puse como meta hacer todos los días ejercicio y tengo una, me compré el año pasado una estática y la verdad que le doy duro. Eso. ¿Y los abdominales Todos cómo los van? días, ¿Seguimos con los hoy abdominales? día, mi flexioncita de brazo, mis Eso. abdominales, hay muchos memes circulando con esas flexiones y esos abdominales. La verdad que los cabros se dan un festín conmigo. Bueno, historias no faltan con el Wata, ¿verdad? Oye, bueno, lo conversamos en la previa cuando coordinamos la llamada del programa el día de hoy. Vamos a estar repasando algunos puntos. Tu comienzo en el Sporting, después tu vida por Francia, ¿verdad? El paso por selecciones también, con los menores, con Celna, así que ahí tenemos harto material para ir conversando y de seguro ir Dale, dale, dale. haciéndolo bien ameno. Así que, Giri, si quieres comenzar ahí con los fuegos. Sí, no, bueno, destacarte, Guata, yo creo que eres el de los entrenadores más queridos en la selección chilena. Puros comentarios positivos de toda la gente. De hecho, cuando estábamos haciendo la charla Segnam con Ditus, me comentaba que te preguntaba qué tengo que decir, qué aquí, qué allá, y Y le di una no. manito al gordo en el fondo porque para que le saliera bien, pues sí. Es que, a ver, a todos nos cuesta hablar para las cámaras y todo este tema, porque igual Sí. cuesta, o sea, te pones nervioso, te enredás, qué A lo que sé yo. iba, Guatita, que eres un referente en el rugby chileno y en verdad que agrado tenerte acá para que nos conté un poco tu historia y cómo ha llegado hasta donde está. Yo creo que, bueno, año pasado campeón con Sporting, con menores, ahora con Selknam Thai. Quiero llegar a viejo como tú. Pucha, ¿sabes lo que pasa? Que ni siquiera me siento que haya llegado a viejos, eso es lo más terrible. La verdad que no creo en eso, la verdad que me siento súper bien. Tengo cualquier cantidad de proyectos todavía en la cabeza. O sea, yo creo que voy a tener rugby hasta el último día de mi vida, pero de todas maneras, eso yo te lo he firmado ahora. Para mí es muy importante todo lo que estoy haciendo, la verdad que. Creo, como dije al principio, creo que la perseverancia al final me llevó a vivir esto, en definitiva. Igual pasé momentos amargos, en algún minuto tuve mis castigos, pero todo me fue forjando en el fondo y me hizo entender que al final, si quería estar en el juego, tenía que ser un tipo que tuviera todos los valores del juego. O sea, no podía estar peleándome con los referees, no podía estar en esa todo el tiempo, porque al final iba a ser. No iba a llegar nunca, no iba a llegar nunca, me costó entenderlo, pero creo que lo entendí y me ha ido bastante mejor de lo que me había ido antes. Oye, ¿y qué Entonces, gatilla ese cambio, Guata? ¿Madurez propia también? yo pienso ¿Cómo? que el Creo querer que es lograr el los mismo. objetivos, y que al final hay que, a ver, jugando contra la muralla, creo que uno tiene que ser estratégico en la vida, creo yo. Creo que si a mí me pregunta un chico qué cosas que hay que hacer en la vida es ser estratégico. El tratar de tener objetivos claros hacia donde yo quiero llegar, no donde quiere mi papá que yo llegue. ¿Entendido? ¿No? Porque la verdad es que mi papá vivió su vida, yo quiero vivir la mía, mi nieto va a querer vivir la mía, mis hijas viven las de Claro. ellas. ¿Entendido? O sea, yo nunca traté de marcarles nada a ellas, nunca me quise meter en la toma de decisiones de sus carreras y todas esas cosas, creo que son cosas muy particulares, creo que los papás deben dejar vivir a sus hijos, creo que ellos tienen que tomar sus decisiones y se equivocan, enmendarán, si al final la vida igual es larga, te da Claro. tiempo para poder tener 3 vidas en una, cuatro, cinco, las que queráis. La otra vez mi señora me contaba un tipo que se fue a los 68 años a vivir a Alemania y se casó con una mujer joven allá y tuvo una familia nueva allá y se murió a los 98. Entonces al final uno no nada está Hola, escrito, ¿me Ia, entiendes? Entonces, hay guata para varios años más y hartas cosas choras se harán en este ojalá, mundo. ojalá, ojalá, ojalá. Yo la verdad Queremos que, al mira, guata para harto rato. yo conocí tarde el rugby, ¿eh? Yo les ¿Sí? cuento que, sí, yo, a ver. Yo en la escuela naval me acuerdo que fue mi primer contacto prácticamente con el rugby porque veía que mis compañeros jugaban y todo el cuento. Yo estudié los padres franceses, ¿eh? Y en primero medio me metí en la escuela. Yo en esa época era nadador, jugaba básquetbol y en la escuela también hice remo.
y miraba a los raivistas y miraba que llegaban como locos y le ponían color y la unidad y entonces eran chistosos, eran divertidos los raivistas, la verdad que no me llamaba la atención, como que no me gustaba mucho como eran. ¿Ya? Y después cuando vuelvo a los padres, Chapita, Sandro Esquiapacase, un amigo mío, un querido amigo mío, que vive en este momento vive en Serena, él tiene empresario allá, me dice, ¿qué estáis guayando con la boca, weón, guata? Vamos para allá. Ya me decía, guata, amigo. Vamos a la Católica, en esa época, era Católica al Paraíso en esa época. Y bueno, estaba el Paul de la O también, que era compañero mío, y ¿cómo se llama? Y llego a este Católica al Paraíso, y la verdad es que fue una cosa que me volví loco. Yo, fue una cosa impresionante para mí el ver lo que era el rugby, lo que era el club, lo que eran los compañeros. La verdad es que quedé alucinado. Después ya lo único que hablaba era de rugby, era flaco, no sabía qué puesto tenía. Mi primer partido, mi debut, fue contra el Colegio Mackay. Yo no tenía idea de la rivalidad que había ni nada, porque eran los dos clubes de Viña. Oye, pero ahí, bueno, disculpa, ahí ya te decían guata, ¿cierto? Sí, pero jugaba de fullback. De ahí voy a repasar porque yo sé por qué te dicen guaca. ¿Qué pasa? Que no, es muy curioso. El guata, cuando me ponen guata, fue 3 meses que me puse más gordo, como a los 13 años. Y resulta que me agarra una hepatitis y quedé como un palo, pero el guata me quedó. Hasta el día de hoy. Yo nomás. Te acompaño toda la vida. ¿Y eso en qué? ¿En qué fue? ¿En la básica? ¿En la media? ¿Cuándo? A ver, 13, sí, primero medio. Primero medio. Era chico, bueno, yo igual no es tan es buena edad, igual los 13, onda, ya los 10, pero 13 viene igual ahí para partir. No. Ese fue cuando le pusieron el apodo. No, yo empecé en cuarto medio, tenía 17. Ya. Juvenil. Tenía 16, estaba por cumplir 17. Y ¿cómo se llama? Bonito al tiro, digamos, la amistad, la unión. Había mucha gente de los padres, compañeros de curso, algunos. O sea, me llamó la atención porque ahí, digamos, empecé a ver unos que eran de más arriba, otros que eran más chicos, que había en categorías menores. Después se metió mi hermano chico también. Así que la verdad que fue un descubrimiento fantástico. No sé si mis papás estaban tan contentos con que hubiera descubierto esto, porque al final después andaba todo el día metido en el rugby hablando de rugby. Pero ojo que yo soy bien obsesivo. ¡Hasta ahora! Porque cuando fui seleccionado de básquet, cuando llegué a la selección de básquet del colegio, me acuerdo, yo hasta los días domingo pescaba la pelota y me iba al colegio solo, encestando. Entonces, la verdad que siempre me gustó mucho el deporte y siempre fui fanático. La verdad que las cosas que he hecho siempre ha sido a full. Como tiene que ser la vida, vivirla a full. Bueno, tú llegaste a ser seleccionado, jugaste de pilar por la selección. ¿Cómo fue eso de los 17 y todo y llegaste a la selección? Hay una foto que, mira, me acuerdo que es histórica, que está ahí en la primera línea. Está ahí atrás, ¿la tienes ahí atrás, Guata, o no? Que está con Pablo Alamán y con el Negro Santiago, ¿no? El Negro Liga. Sí. Esa. Elía, Pablito y yo. Tremenda foto esa. ¿Qué año fue esa, te acordás? Año 83. Este fue mi primer sudamericano. Pero piensa, mira, yo empecé a jugar en el 76. Ajá. Y en el año 83 yo jugaba de pilar por Chile. Tremendo. Pero a ver cómo fue esta mutación, porque claro, yo era flaquito cuando salí del colegio, 77 kilos, qué sé yo, pero claro, no era rápido como para jugar de fullback, ¿cómo se llama? Yo me pusieron ahí porque seguramente no había nadie más. Y de poco después jugué de 8, según mi debut en primera fue, mira, fíjate que ese año con 18 años recién cumplido, al año siguiente, claro, debuté en primera al tiro. De segunda línea, me acuerdo, contra Stad, que había sido campeón, y jugaba Andrea Alamán, me acuerdo, y ese día debuto yo y otro juvenil más, que era Juan Carlos Menéndez, un amigo mío. Andrea Alamán, el político, senador, correcto. Pablo era el hermano, que era arquitecto, vive en Miami. Ya.
Y el negro Elías todos lo conocen. Sí. Es mi compadre. Oye, de hecho, Guata, esa foto, hablando de fotos, yo te dije cuando hicimos la previa que hay una foto muy buena donde sales tú con Elías, con el Feña, con Davanzo. Tremendo. Esa debe ser. Pero que tremenda cantidad de gente, mira, que ahora está involucrada al rugby. Sí, es que todos, lo que hace que del Sporting la gente es fanática, la verdad. Pues si tú pensáis, hemos tenido presidente de la federación, tuvimos a Pancho, claro, hemos tenido directivos, tenemos a Dario, que es director deportivo, yo entrenador de Chile, Elías entrenador de Chile. El otro día sacábamos cuenta de acá, el directorio de la asociación de acá de Viña también, hemos tenido presidente, de todo. La verdad que el club siempre, la verdad que sacamos gente, hacemos gente fanática. Sacamos el Peña programa. El programa que tiene. Yo quería Pancho Avanzo, Guille García, que ahora estaba retirado. Y de acá tenemos a Patrick Fliegel, el hijo lo tengo en la M17. Ya. Después, y de acá arriba está. ¿El hijo también es de Sporting? No. Es de San Gabriel, de ya. Santiago. Casi todos están allá. Ya. Acá está el Moncho también, Moncho Ayarza. Moncho Ayarza, el country. Claro. No, sí, ay, la verdad que siempre aportamos mucho valor. Ya como Vitali también fue seleccionado chileno. La verdad que siempre Sporting aportó seleccionado. La verdad que, ¿cómo se llama? Yo tenía muchas ganas de volver al club, la verdad, las cosas. Mucho tiempo estuve entrenando otros clubes. Un paseo largo, pero me sirvió mucho. Ese paseo fue importante ahí en la misma quinta, ¿no? Al final, por lo menos, sí, estaba en tu casa, ¿verdad? Pero estuviste en el Viña, sí. Old Navy, ¿verdad? Claro, pero fue después de partir a España. Claro. Oye, bueno, y en ese sentido, como estáis hablando de haber estado en otro equipo allá mismo, haber estado compitiendo contra tu equipo de toda la vida, tu equipo de los amores. No, fue terrible esa cuestión, no, fíjate. No. ¿Cómo lo sentías? Porque tú en la cancha eres apasionado. Sí, claro, pero había que ganar igual, ¿no? Sí, por eso te digo. A mí me gusta ganar, la verdad, las cosas, a mí me gusta ganar, pero no me gustó ganarle al Sporting, la verdad, las cosas. No. ¿El Viña le ganó al Sporting? Sentimiento encontrado. Los 6 años que estuve en el Viña, le gané al Sporting. Lamentablemente fue así. Puta. Todavía hay gente enojada conmigo. No, pero si hay roles que hay que cumplir. Pues si es el entrenador del otro equipo, chuta. Lamentable, ¿no? Sí, está bien. Oye, quería hacer una pregunta que a mí siempre me ha dado vuelta, porque siempre se ha hablado que tú eres demasiado apasionado fuera de la cancha, porque tú gritás harto en los partidos. No, es menos. Pero lo más terrible es cuando hay a los sudamericanos y te mandan para allá, para arriba. ¿Qué crees tú que sea mejor? ¿Es ser mejor así, gritón como entrenador? ¿O ser piola, callado? No, callado no pasa nada. Yo creo que cada persona tiene su estilo. ¿Sabes qué? Yo creo que, no sé, ese hecho de ser. Yo creo que. Yo tengo cercanía con los jugadores, creo que por eso a lo mejor podemos lograr cosas muchas veces en la cancha y que me entiendan y cosas así, porque la verdad que les converso, le hablo lo que quiero de ellos, lo que me gustaría, cómo llegaran a ser ellos como jugadores, consejo en la vida. La verdad que trato de ayudarlos, generalmente, como dicen hoy en día, ser un facilitador realmente para el jugador. Buena onda ahí con los jugadores y con todo el plantel. ¿Y qué pensáis tú del golpecito, ¿cómo se llama? ¿Pedagógico? No, del grito pedagógico. Lo que pasa es lo siguiente, mira, la puteada siempre va a existir. Disculpa, Guata. Jaime, puta, que te costó decir la puteada, weón. Puta, weón, a mí me... Cada vez que yo digo algo, weón, queda la cagada, así que mejor yo no digo nada. Oye, no, sé lo que pasa, que... A ver, es bueno, de repente, no hice al chancho, indudablemente, pero hay tallas buenas. O sea, a mí, un día, cuando tuve a un jugador enojado, le dije, grité, no jueguen con el Nico, o sea...
¿Por qué no lo cambié? ¿Me entendí? Me decía ahora el Nico que trabaja conmigo, me decía, ¿por qué no me cambiaste? ¿Pero cómo no jueguen con el Nico? O sea, imagínate, o sea, las cosas de loco que uno hace de repente, porque la verdad es que las cosas tiradas de la mecha. Pero es por la misma adrenalina al momento del juego. Pero era más fácil cambiarlo, ¿no? Tal cual como me lo dijo él ahora después de 20 años. Yo estoy fascinado con tu mensajes de WhatsApp que de repente mandan los jugadores. Y ¿tú sabes que esos mensajes de WhatsApp, la mayoría fueron en Old Navy? 2016, esos mensajes tienen por lo menos 4 años. Por lo menos. 2015, por ahí. Son viejos. Son viejos, pero mira, fíjate tú que yo creo que todos los que escuchan tu mensaje de WhatsApp se caen de la risa porque... Se caen. Pero qué chile. Mira, ¿sabes que hay veces que en un grupo, me acuerdo que un día, estaban hablando y contestaban con el mismo audio? Hablaba uno y contestaba con los audios míos, no, es una locura. Bueno, aquellos que no han escuchado esos audios del Guata se los pueden pedir a Felipe Gili. Van a estar publicados mañana en la página de Rugby Chile. No, de verdad, esas son historias entretenidas que hay en el entorno. Mira, lo que hace es que está calentita porque el otro día nos juntamos acá, hicimos un Zoom, ¿ya? Y estábamos el psicólogo del club, estaba el Nico, yo y el preparador físico. Y entonces ahí el Nico contó la talla, bro. Entonces él se reía, Gabriel, el psicólogo deportivo se reía, bro. Imagínate el Nico. Pues, y al final terminaste trabajando con el Nico. De hecho, ahí en el chat hay actos que se acuerdan de esa talla de no jueguen con el Nico, ahí se están riendo. Oye, Guata, y bueno, tuviste lo conversamos la otra vez cuando estuvimos en la charla de Chile Rugby, la de Scrum, que pasamos el dato que ha sido la que tenía más gente también. Ahí hoy día preguntaba quién estaba liderando. Y tuviste un paso interesante por Francia también, por allá. Me imagino que también quedaron algunas historias por allá, po. Sí, harta historia, seguramente. Pero mira, lo más lindo de todo fue cómo se fue dando todo. Porque imagínate que yo el año 76 claro. Empiezo a jugar y el 85 me estaba yendo a Francia. O sea, como que no entendía, la verdad, las cosas. O sea, ¿verdad? ¿Ahí tenía cuánto? ¿Tenía como 25 años? ¿26 años? Claro, tenía una hija ya, me había casado, tenía mi primera hija. Así que cuando Jean-Pierre fue mi gran mentor, yo creo que gracias a él estoy acá todavía en el rugby. La verdad que, puta, que quiero yo a ese caballero, lo quise mucho. Un gran referente del rugby chileno. De todo. Aquí te voy a contar pero sé que me di el gusto, que en una de las últimas venía a Chile de Jean-Pierre, estaba flaquito y todo. Ya estaba con el cáncer avanzado, lamentablemente. Sí, claro. No, le dije, ¿sabes qué? Vaya a venirte para acá, yo te voy a pasar cuando llegué a Chile, porque hablábamos por teléfono, yo lo llamaba para Francia, él me llamaba, y cuando ese año le dije yo, vamos a hacer lo siguiente, cuando llegué te paso a buscar y nos vamos a ir a Mendoza los dos, pum, y nos fuimos, ¿ya? Y nos juntamos allá, lo pasamos muy bien, la verdad es que la gozó, porque a él le gusta el rugby, entonces lo llevé a la Unión de Cuyo, que tengo gente conocida allá, quería almorzar con el Jorge Navesi, almorzó con Jorge Navesi, estuvimos con el Mono García también, hicimos una mesa de rugby simpática, con la Maeo Gabrieli, con mucha gente, amigos de Mendoza. Y la verdad que Jean-Pierre lo pasó muy bien, para mí fue eso el mejor regalo que le puedo haber hecho. Bueno. Yo lo llevo en mi corazón a Jean-Pierre. Esto me lo regaló él. Mira, Guata, para que lo veas, porque el otro día lo conversamos también. Dame un segundo. Ahí debe mostrar una polera francesa también que tiene Carlos. ¿O? Ah, bueno, claro. Acá a la Bea le regaló una bufandita. Ah, fantástico, sí. La chapita de la Federación Francesa, esa me la regaló. Sí, tengo un jockey también, lo mismo, tengo un jockey. Acá, con todas estas payasas. Mira, qué buena. El ninja me regaló una hace poco, esta. Mira el ninja. Madre, la de los Pumas. Esa es la de los Pumas.
Esa no la tenía, eso estaba bonita, no la conocía. Bueno. ¿Y cómo se llama? Bueno, el ninja es uno de los ¿cómo se llama? De los hinchas, no. de los ¿cómo se llama? De los audios, los tiene todos. Es que son épicos, ¿no? Es lo mejor, ahí me encantan, ¿no? No los vamos a compartir, pero trending topic por todas partes, todos los se fascinan con la cuestión. Se ríen, no, están riendo acá en el chat de basquetbolista. Está bueno, un saludo entonces ahí también para todos los colegas del básquetbol tuyo. Oye, bueno, estábamos ahí en Francia, pero me decías que como los 26 años estabas sí. Casado, ya estabas con hija y parte de construcción. A ver, estaba ya jugando selección, ya qué sé yo. Yo ya llevaba tiempo pololeando con la Tati. Y ahí nos casamos dos amigos con dos hermanas. Que Pablo de María se casó con la Mónica Correa y yo me casé con la Tati Correa. Uh-huh. Y ¿cómo se llama? Ahí nos fuimos con familia, yo me fui con familia y todo para allá con Pancho Avanzo. Partimos con Pancho, primero los dos solo un mes, septiembre me acuerdo, llegamos y debutamos a la cancha al tiro, llegamos un día jueves y el día sábado estábamos jugando contra Decaceville en una ciudad de minero, ¿ya? De carbón, duro, 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 la gradería de madera, y cuando iba a patear el Pancho a los palos sonaba todo lo único que quería es que el partido terminara para ir, porque sabes que la verdad que sentí te asustaba y los muñecos son agresivos los franchutes. El público es jodido, no es como jugar acá en Chile, otra que yo. Oye, pero eso seguirá siendo así todavía, ¿habrá sido de esa? Yo pienso que sí, lo que pasa es que la tele hizo que bajara un poco el tema también, porque muchos jugadores castigados y todo, porque los partidos, a ver, yo jugaba, olvídate, los partidos que hay los cinco adelante trenzados, y el partido seguía, el árbitro le da lo mismo, te voy a seguir matando con el otro gallo al frente, pero el partido seguía, ¿me entendés? Entonces, siempre los cinco adelante llegaban después a todo, porque estaban peleando. Para ahí la rosca. Había una horita de boxeo, le había que hacer una horita de boxeo por lo menos la semana para estar bien. ¿Y te quedaste ahí en alguna rosca esas veces, ¿no? En todo. Eso estaba mostrando que dijera. Es que en las primeras, es que la verdad que en las primeras yo mirá, esto puede estar loco. ¿Qué te pasa? Pues es que la agresividad que tiene, es que lo que hace acá en Chile, la verdad, jugamos otro deporte, güey, pues bueno, son locos, o sea, una agresividad, weón, una cosa despachada, como salen de. O sea, a ver, yo lo veía con. Mira, piensa tú, que yo llego un jueves, entreno con ellos y el sábado me voy de viaje a jugar a Decaceville. No los conocía, me entendí, el capitán muy amable el día jueves, qué sé yo, todos muy simpáticos. Cuando los vi salir a la cancha, era uno en el humo, era uno loco, impresionante, te digo, la agresividad a mí me llamó mucho la atención. La verdad que, y bueno, nos toca jugar contra este equipo de Caseville, que nos ganó bien, y la verdad que fue terrible, dije yo, qué mal debut, o sea, es que fue tremendo, nos fuimos con 40 puntos para la casa, de vuelta para Toulouse, y ¿cómo se llama? Pero el partido de vuelta en casa nosotros se lo ganamos, y bien también me acuerdo. ¿Cómo se llamaba el club donde juegas todo el, ¿cómo se llama? Tenía un nombre cortito. Toec. El Toec, sí, Toec. Toulouse Olympique Étudiant Employé Club. Ya. Eso es la sigla. Y ese club cambió de nombre y hoy día es Toec Tac. Hoy día es Toec Tac, ahí está. Fue en Federal 2, creo que fue, estaba bien abajo ahora. Lo que le pasó a casi todos los clubes chicos, bueno, que no hubo posibilidad de conseguir buenos sponsors. Es que llegó la maquinaria de los otros. Sí, lo que pasa es que, mira, a ver, acá, allá en Francia, ¿cómo funciona? Tenéis como 50 clubes en Toulouse, pero todos los mejores jugadores de esos 50 van al Stade Toulousain. O sea, andan los veedores y Colomier, Blagnac, el Toec, todos los que van sacando crack, tú ahí que llegan los veedores. Llegan los fines de semana a ver los partidos de juveniles
y andan los gallos echándole el ojo a los jugadores, bla, 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 pum, 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 y se lo lleva. Claro. Queda así. Claro. Francia es la creme del rugby profesional. Todos los equipos quieren llegar ahí. Acá dice, mira, Sergio Viró dice, no le gusta la agresividad al Guata. No me haya gustado la agresividad, sino que me llamó la atención lo agresivo que eran los franceses. Este no entiende nada, este gol. Algo, ¿no? Algo habrá aprendido ahí para pa transmitir esa agresividad, pero bien hecha, ¿no? Sí, 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 sí. La verdad que el rugby francés, a mí me encantó jugar en Francia, porque la verdad que... la dinámica, todo el show que se monta, sobre todo cuando tú llegáis a las instancias finales del campeonato y empezáis a jugar, porque eran 120 equipos divididos en grupos de, eran 10 grupos, y de ahí clasificaban 6 por grupo, creo que era. Entonces partíais con 64 avos, 36, y hay 32, 16, 8. Cuando llegaba y entre los 8 primeros, ahí subía ahí. Subían 8 equipos. Mira, oh. Subían 8 equipos, claro. Es que tenés que darle tiraje a la chimenea porque atrás, después de atrás, venía la tercera, que tenía 160 equipos. Y después venían todas las series de honor. Entonces, en esa época tenía ahí el grupo A, ¿cierto? El grupo A, que eran los clubes más importantes. Piensa tú que Lourdes era un club que en esa época fue el campeón de Francia y todo, y Lourdes hoy en día está en federal. Sí, pues. Claro. Bueno, de hecho, ahí en Lourdes pasó otro chileno hace poco, pues, estuvo el Pancho de la Fuente. Bravo. Y el Lapa, claro, y Napita, sí, pues. Y el Lapa y Napita, los dos. Los dos estuvieron ahí, sí. Sí. Entonces, yo me acuerdo de haber jugado cerca de Lourdes, jugué en Lourdes contra Lourdes por Copa de Francia, me acuerdo. Me tocó jugar un partido ahí entretenido contra Jean-Pierre Garouet, que en esa época era el 3 de Francia. Garuche, le decían. Pero el gordo, claro, el gordo se lo tomó a huevo el partido, como no era un partido importante para ellos. La verdad que yo entraba al scrum y el muñeco estaba muy relajado, no dio guerra. No era lo mismo de quererlo jugar el primer scrum contra Inglaterra, me acuerdo ese año, que todos estuvieron transmitiendo toda la semana los diarios de lo que iba a ser la primera melee. Todo esperando la primera melee. Fue tremenda. Revienta el pack inglés, porque le hicieron mierda las cosas. Revienta el pack inglés. Era muy bueno ese equipo de Francia. Estaba Guroca, Dospital. Había muy buenos pilares. Entonces, y estaba el gordo este también, el Garoué, que te decía yo. Entonces, ¿cómo se llama? Estaba Eric Champ, Loren Rodríguez. Era un equipo muy agresivo. Y todo el mundo transmite. Es que ¿sabes qué pasa? Que a la gente le encantaba eso. Que hubiese que se agarraran. Esa fuerza y esa, ese rigor. Le gustaba la chuchoca, le gustaba la chuchoca. Iban a avivar la cueca, el público avivaba la cueca también. Sí, de todas maneras. Allá era otro partido de afuera. Un partido en Pamie. Que más encima le digo al Pancho, mira, vamos a jugar con Chalmacá. Y le digo, tenía una camiseta azul, pero eran azul con, eran blancas, pero con negro, en los cuadrados eran negros, no eran azules. Para mí era para mí fue Macay, ¿no? El Pancho con los macayinos manchitos, le decía. Y ¿cómo se llama? Y ganamos ese partido de visita y fue terrible, fue terrible. Tuvimos que sacar al árbitro entre medio nosotros, porque se lo querían linchar. Nos metemos por el enrejado hacia el camarín y nos echaban palos por acá. No olvides, fue bravo, bravo. Estuvimos como 4 horas encerrados en el camarín y escuchábamos patadas que le pegaban en las puertas. El árbitro metido con nosotros. Y estuvimos 4 horas hablando de himnos. Estuvimos 4 horas ahí esperando hasta que la gente se fuera. Parte de ese ambiente francés, ¿eh? Como pichanga de barrio. Tremendo. Y seguí tú. Jean-Pierre me contaba que en su época era peor. El árbitro se iba en tren, y los tipos se iban en auto y se subían en las estaciones más adelante y eran cremar al árbitro. No, una cosa de loco. Una cosa de loco, sí. Qué bueno. Sí. Oye, ¿y ahí cuánto tiempo estuviste en Francia? Dos. Fueron dos añitos. Y de ahí, después, de regreso. A mi club acá, el Sporting, sí.
Y ahí la historia de Oye, vuelta al Sporting, ¿qué tal? ¿Cómo fue? Jaime, disculpa, dale, porfa. eso. No, hablando del Sporting, porque igual, como tú dijiste, diste la vuelta larga y tuviste hartos triunfos y tuviste harta alegría en otros clubes. ¿Cuál es la alegría más grande que has tenido? ¿Es con la selección o con el club? Rugbísticamente hablando, para mí la alegría más Sí, grande sí. fue el nacimiento de mis Sí, por hijos. supuesto. Sí, como todo. Y ahora mis nietos que me tienen loco. No, pero en el rugby. Pucha, la verdad que es difícil. Uno vive tantos momentos lindos, la verdad. Ahora yo te diría que un momento maravilloso fue el séptimo lugar cuando le ganamos a ver, el partido de Escocia, primero. Ese partido con Escocia, es que ese partido con Escocia fue algo alucinante, porque nosotros con el Rodrigo Venegas, que trabajaba yo en esa Un época, búfalo. un bufalito, nos pusimos como objetivo ganarle a Escocia el primer partido. Y me acuerdo que en la Católica nosotros entrenábamos ahí fue todo el proceso. Nosotros entrenamos un año para ir prácticamente a este mundial, a ver, sí, prácticamente. Y nosotros me acuerdo que tuvimos gira a Sudáfrica en el 18 de septiembre. Tuvimos 12 días en Sudáfrica, 4 partidos, tuvimos súper buena preparación, 2 veces fuimos a Argentina y después nos fuimos a la gira previa al Mundial, que ahí hicimos buenas performances, jugamos contra los Kent Colts y otro equipo, y después jugamos contra Racing, pero jugamos en la M21 de Racing y nos pusieron muchos jugadores que eran profesionales. Entonces, y ahí realmente en el tercer partido, el cuarto, parece que era el cuarto de preparación, ahí yo dije, este equipo está pero en otra, porque la verdad que yo veía a los tipos, a Fruto Deforme, a Errol Joanet, que los trataban de taclear y no podían, los cabros estaban muy fuertes. Rebotan. Entonces yo, ahí la verdad que yo dije, Esto estamos para está cosas grandes. eso. Y fue así, y fue así. ¿Y sabéis dónde jugamos el primer partido ahí? Para que tú veáis cómo es la vida. En la ¿Dónde cancha fue? donde ¿Dónde? jugaste tú, ¿no? Sí, señor. Lo imaginé, En bueno. Perú. Sí, Fue ahí fue. Yo no lo podía el creer. rugby ¿Cómo siempre te fue trae de así? vuelta ahí a los Pero qué momentos increíble. importantes. ¿Y sabéis tú que los gallos del equipo de Caseville me fueron a invitar a comer con el primer equipo porque entrenaron en la noche? Y me invitaron a mí con el búfalo a comer con ellos. Había algunos que todavía estaban en la plantilla de jugadores, que Qué todavía bueno, qué jugaban, bonito. cerca de los 40, y otros ya los entrenaban, ¿me entendí? Entonces fue muy simpático que los gallos Tremendo momento. me acogieron muy re bien, pues. Entonces me acuerdo que me entrevistó también la TV5 de Francia, una entrevista media en francés. ¿Cómo se llama? Y la verdad que yo estaba fascinado, porque yo nunca pensé que se iban a acordar de mí, que yo había estado jugando en Francia, porque habían pasado como más de 10 años que yo había vuelto. Qué bueno. Entonces, la verdad que fue fantástico, fue una experiencia fantástica. El grupo que hicimos lo tenemos hasta el día de hoy, ahí tenemos Selección 98, nos juntamos. Ahora último no nos hemos juntado, pero un tiempo nos juntábamos todos los años y lo pasamos chancho y el WhatsApp que tenemos es brutal, nos Estáis como cagamos en la Ilsen, risa. Sulzen, ¿o No, no? Sulzen no, no estaba Sebastián, ahí estaba el Christopher estaba, Nielsen. Tremendo jugador Estaba, también, Nielsen. ¿cómo se llama? Estaba, mira, Tremendo. estaba el Contreras, el Feo, ¿cómo se llama? Aldo Jiménez. Tirado, Pana, ¿no? Nada que ver. Cristóbal, estaba el otro de tercera línea, ¿quién era? Era Sepúlveda de Católica, el Flaco Rojas de Stade, primera línea teníamos a Luis Beirano con el Bocha Bozanz de Phuket, pilar izquierdo a Checho Fajardo de Macay, y el otro izquierdo, y Sergio se cagó al tiro el tobillo del partido con Escocia. Fue el único partido que jugó, se lesionó, no se pudo No recuperar volvieron para más. los partidos siguientes. La verdad que, ¿cómo se No, llama? histórico. La mejor No, fue selección M20 que fantástico. ha Yo me tenido acuerdo Chile que, en la historia. ¿sabes tú que el público francés, cómo gritó por Chile? Es que está impresionado. Es que tú sabes que los franceses no le tienen muy bueno a los ingleses, ya sean
ya sea escoceses, irlandeses, británicos, bueno, a los británicos, a los ingleses, a los peores, ¿no? Claro. ¿Me entendí? Pero igual ellos estaban todos con Chile y la gente salió, bajó a la cancha, lo abrazaban, bueno, fue una cosa maravillosa. Tremendo. No, oye, no fue tremendo. Oye, Guatita, ahí, bueno, ya que estamos... aún estamos en Francia, pero en otro momento. Pero llega también una pregunta ahí de Gonzalo Anzacot, que dice, ¿cómo fue la inserción tuya y la de Pancho D'Avanzo en Francia desde lo técnico? Porque migrar de Chile a Francia obviamente era un nivel, era un salto importante. Bien, Panchito, al tiro, fuimos titulares al tiro. Yo debuté de pilar derecho, la verdad que lo sufrí, porque de pilar derecho nunca fue mi especialidad, y la verdad que lo pasé muy mal ese día, si ese día no voy a olvidar, ¿no? Pilar derecho, debut en Francia, bueno, oh, wow. Casi me matan. Y la verdad que, ¿cómo se llama? Pancho no le costó mucho, yo creo que, lo que como te digo, al principio... todo este tema de no sabía cómo abstraerme un poco de todo este de estas peleas para poder jugar un poco más, ¿entendí? Porque cada scrum era un una lucha, una batalla, un partido. Mira, sé que después cuando ya vaya avanzando en los torneos, cuando vaya avanzando en el torneo y ya estás encontrando con rivales mejores, cuando ya pasaste el grupo de, ¿me entendí? Igual el grupo largo que eran 18 partidos. Sí, pues, tremendo. Claro, ¿me entendí? Entonces, cuando ya empezáis con los cruces, ahí era más diferente. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ahí viajan los ¿cómo se llama? Los hinchas. Supongamos si un club de Viña y un club de Santiago se juegan la mitad del partido. Ya. La mitad. ¿Cachai? Por lo menos así era en esa época. Entonces viajaba la gente de los dos lados, obviamente las barras separadas, porque si no también... Eran bravos, po, que eran bravos por lo que contaba. Todo es bravo allá. Pero la verdad que era... Pero jugaba con más de 10.000 personas en la cancha, sí, po. O sea, ¿no? Cancha llena, 15.000 personas, 18.000 personas. No son los mismos estadios que con los que juegan ahora. Porque el Saint-Denis, que era el antiguo estadio de Toulouse, ahora juegan en otro lado, en una cancha que tienen ahora al día. O sea, Stade Français juega en el Stade de France. Claro. Entonces, también el rugby evolucionó muchísimo, claro, muchísimo, muchísimo a lo que vemos ahora. Exacto. Me acuerdo una vez, en Sillán se me ocurre ponerle una mano a un muñeco del otro equipo. ¿Ya? Y un cariñito. Fue cerca de la barra de ellos. Y estaban con el tamborcito ahí y decían number one, pam, pam, pam. Estuvieron todo el rato diciendo el número uno para que me dieran. Pam, pam, pam. Claro. Y me pegaban al bombo. Number one, pam, pam, pam. No. Qué buena historia. La oye, verdad que fue muy divertido eso. Oye, Guata, nos van llegando mensajes. Dice Andrés Pincheiro, un amigo también de Coyhaique, de Quelequén. Nos dice, saludo, un gran amigo que ya partió, fue discípulo de Ricardo Cortés y siempre hablaba de él. Nuestro recordado Felipe Ignacio Bio Niemeyer. Ah, Felipe Bio, sí. Felipe era el equipo del Aldo Jiménez acá del Sporting. El Aldo fue el que le hizo el traje a las cosas. Del equipo de Luigi Peirano, de ese equipo era bueno, ese equipo salió 2-3 años seguido, campeón juvenil, me acuerdo, con Sporting. Estaba Roberto Pablo Vázquez, había un equipo lindo, fíjate. Nosotros hemos tenido buenas menores, ahora hubo una buena hace como 3 años, pero tenemos que hincarle el diente como club a lo que es menores en este minuto, de todas maneras. Tenemos que... Oye, Guatita, ¿cómo está esa cancha de Sporting? Gonzalo nos contaba el otro día en la reunión de menores que hace 43 años que no se le da una pausa y ahora... parece que está una alfombra hermosa. No, mandaron una filmación y se pasó a una mesa billar. Oye, yo le he dicho que gracias a la cuarentena las más agradecidas son las canchas. Ahí, la cancha del CAR. Claro, la cancha de la misma federación. Dani Gormandú,
Dalibor mandó un video que dan ganas de llorar porque se pasó, o sea, dan ganas de estar ahí. Sí. Van a llegar con un carro ahí totalmente renovado ahora cuando esté el regreso. No, yo creo que no va a costar nada volver a ¿cómo se llama? A agarrar el ritmo. Yo creo que la gente está desesperada, yo creo que lo único que quiere es volver. Yo veía ayer a los cabros en sus casas haciendo este Zoom, este gimnasia que hacen en las casas, y yo decía pensar que los días martes, los días jueves estábamos corriendo en la cancha y ahora están haciendo flexioncita de brazos ahí en la pieza, puta madre. La verdad que debe ser difícil. Oye, y a propósito del CAR, creo que por ahí hay una historia de un cordón de un silbato, ¿cómo eso? ¿No nos puedes contar? No, lo que pasa es que yo, a ver, esto se lo aprendí a mi mentor. Jean-Pierre es culpable de todo. Ya. Mira, Jean-Pierre tenía un silbato. Ajá. Y con un cordel largo, y acá abajo el cordel se le ponía unos nudos. Y se pegaban las piernas acá cuando andaba, ¿ah? ¿Cierto? Y entonces, bueno, esa misma mañita la tuve yo durante harto tiempo, pero a ver, yo ya cuando me fui a España ya no la gustaba, ya. Así que están hablando de más. Las historias que van banqueando. Oye, bueno. Ahora que me preguntáis por Felipe Vido, me acuerdo que, me acuerdo que ese equipo de Sporting le ganamos acá a Juveniles al Macay en su cancha, y Felipe estaba en ese partido, claro, me acuerdo perfecto, el gordo, era muy buena onda. Claro. Lo supimos ahora cuando le vino un ataque al corazón, parece que fue decir. Oye, eso pasa harto contigo, Guata, porque, mira, yo me crié con mis primos, los dos fueron de Sporting desde pequeño, y siempre me hablaron mucho con cariño. Yo, sin conocerte, antes de conocerte, ya sabía cómo eras tú, que ya me habían dicho todos mis primos, los paquitos. Te mandaron los WhatsApp. Sí, no les tocó, no les tocó el tiempo los WhatsApp, era mucho antes. A ver, uno es entrenador. El Alejandro... Fernando aquí y el Vaca. Sí, los dos perfectos, sí. A ver, había uno que jugó con mi hermano, con Javier, me acuerdo. El pelado tiene que verse bien mayor, ¿eh? El pelado. Y ¿cómo se llama? Sí, siempre me... ¿Sabes lo que pasa? Que al final, a ver, yo sé que acá uno al rugby no, cuando eres entrenador, tú no vayas a ser amigo de los jugadores. Uno busca rendimiento en el fondo, ¿no es cierto? Pero no sé, acá se ha dado de que una de las formas de buscar esa convicción es un poco también por ese lado medio entre la talla un poco, qué sé yo, tratar de provocar, de desafiar un poco al jugador, ¿me entendís? Creo que eso es importante, es sacar el máximo rendimiento al final, pues. Sí, eso queda. Y claro, que muestre su mejor versión al final, ¿me entendió? No, yo creo que esa conversación personal que tenés con el jugador, cuando tú le decís realmente lo que tú quieres de él, creo que eso es vital. Claro. Oye, Guatita, hablando de jugadores, ¿tenía ahí algún regalón que tengáis bajo la manga, un M20? No, yo no soy bueno. Ahora. ¿Sabés lo que pasa? Yo los jugadores, yo la verdad que los estimo mucho a todos, y generalmente hay algunos que son los típicos, que son los que van haciendo, que hacen más cagada, que me entendí, son los que son más buenos para... Los pelusas, ¿no? ¡Claro! Aquí tenemos harto aquí en la M20, tenemos ahí al Santi Pedrero, al Rufino Costa también, son cabros divertidos, son simpáticos, el Diego Escobar, buena onda, y buena, no, los cabros son... Y ¿sabes qué pasa? Que tenemos un grupo muy comprometido, ¿eh? La 19, los 2000, 2001, eso, ese grupo es muy fuerte. Creo que después del 2002, más o menos, el 2003, estábamos empezando este año, nos íbamos a una competencia importante ahí en marzo, el Select, y se nos cayó. Tenemos buena gente. Ahora, mire, con todo este tiempo hemos logrado completar todo el staff. Tenemos psicólogo, tenemos nutricionista, entonces tenemos todas las patas de la mesa cubiertas. Entonces, lo único que queremos es comenzar. De más.
Demás. ¿Cachai? Entonces, bueno, Pablo nos hizo trabajar en desarrollar los programas para. Entonces, hicimos un programa juvenil, un programa juveniles. Diego Sepúlveda desarrolló también un programa del desarrollo a largo plazo del jugador, desarrollo del jugador a largo plazo, y entre todos también hemos estado haciendo todo lo que va a ser los próximos pasos del rugby chileno. Buenísimo. Entonces, la verdad que hemos trabajado harto este último tiempo, mucho, la verdad que ha sido todo, buenas reuniones en las mañanas, tres veces por semana con Pablo, con el Ninja, con Nico Duzone, con Wenceslao, bueno, ustedes lo conocen, sí. A todos ellos. Sí, es tremendo, tremendo staff que está teniendo Chile. Oye, Guata. Oye, Guata. Ay, perdón. No, dale, Jaime, porfa. Sí, ahora tú visualizando, porque tú has visualizado el rugby hace muchos años desde adentro, desde jugadora, de entrenador y todo. ¿Tú crees que en este momento es el momento del rugby en Chile, no? No, no sé, los momentos van y vienen, oye. Hay un buen momento. Uh-huh. Creo que, a ver, yo no sé, yo estar acá en esta posición donde estoy ahora, que estoy trabajando con entrenadores muy buenos, me tocó entrar en el 2017 con Juan Martín. La verdad que Juan Martín es un entrenador de película, un entrenador muy, muy bueno, muy preparado, ¿cómo se llama? Aprendí mucho con él. Ojalá le haya aprendido también conmigo. La verdad que somos muy amigos. Eso es lo que te da el rugby al final, oye. Me acuerdo que antes el trabajo del entrenador era muy solitario. Hacía todo, ¿no? El entrenador, oh, claro, si antes tú entrenabas, era el entrenador y tenía la primera, la segunda, y ahora hay más jugadores de repente en los clubes. Y además tenía que cumplir el rol de preparador físico también muchas veces. Eso a poquito empezó, claro, yo ya tenía preparador físico, me acuerdo, cuando en el Sporting ya teníamos preparador físico, sí. Ya. Sí, teníamos. Entonces, ¿qué pasa? Que este hecho de trabajar en grupo, en un staff, es fundamental, porque, a ver, el que dice que se lo sabe, el que cree que lo sabe todo, está equivocado. Además, todos los días se aprende algo, ¿no? Uno no deja de aprender nunca, y la verdad que lo que he aprendido estos últimos años acá, en selección, en todo esto, ha sido fantástico. La verdad que la experiencia que he vivido los últimos años ha sido fantástica, y todo eso lo estoy volcando al club, en definitiva. Claro. Sí, pregúntame, yo en verdad creo y veo que los juveniles, yo los envidio ahora porque tienen un equipo profesional en Chile, y eso ya es una ventaja motivacional y aspiracional muy grande. Es muy power, con todo el staff que tiene Federación, creo que los juveniles ahora están... Qué rico tener 16 años ahora. Oye, eso lo comentáis también, Gilly. Es que maravilloso. Imagínate, yo veía en el verano, veía, ¿cómo se llama? A Luquita Carballo, al Aria, al Chimino, al Pérez, entrenando ahí con los Zenlam, los Milesi. Están alucinados los cabros, alucinados. Tiene una tremenda opción ahí. Y sabía los golpes que se comían. Y ahí está. Si los entrenamientos eran con intensidad, eran verdaderos partidos, eran verdaderas batallas, los entrenamientos eran verdaderas batallas. Sí, claro. Entonces, a ver, yo creo que no puede haber mejor motivación que esa. Sí. O sea, eso yo no entiendo, ¿eh? Yo la verdad que nunca he entendido esos jugadores que no estoy motivado, o sea, yo no entiendo, es que, a ver, como yo vivo el rugby, no entiendo una persona que no se motive con ir a entrenar o con ir a jugar, ¿me entendí? O sea, indudablemente todas las personas somos diferentes, pero claro, si tú elegiste algo, es para hacerlo bien, creo yo, es para hacerlo de la mejor manera. Creo que el que quiere ser ingeniero, quiere ser buen ingeniero, y por eso que el jugador se queda estudiando, el que quiere ser arquitecto, lo mismo. Y el rugbyista, aparte, puede estudiar y aparte puede hacer un deporte que le va a ayudar a su vida, pero en una forma impresionante. Entonces, pero claro que sí, porque al final todo esto que te dicen, ¿no? Que el que se cae se tiene que levantar rápido en la vida y todo el cuento. ¿Pero qué más prueba de eso? ¿Qué más prueba de eso? O te hay que quedar ahí en el suelo lamentando. No podí.
Entonces, vamos a sacar el silbato hasta que ya les pongan ahí a arriba mierda. Botar los caracoles. Oh, ahí los que, mira, mira, yo la verdad, los que sufrieron ahí fueron los que fueron conmigo al torneo del oeste del 2001. Ahí yo creo que esa fue la versión crazy mía. Gruñón Cortés. Oye, y después, de ahí, después del Sporting, ¿qué sigue en la vida de Ricardo? Porque ese fue un estar ahí. Me fui al Ciencias de Sevilla. Claro. O sea, yo tengo, la verdad, yo soy español también, mi mamá es española, es vasca, y ¿cómo se llama? Entonces, la verdad que me dieron ganas de ir a entrenar afuera, de tener una experiencia afuera, y justo en un momento feo de mi vida, así que mandé unos currículum y me sale lo de Sevilla. Me fui al tiro, no lo pensé, era trabajar con menores, pero yo dije, voy a llegar allá y sé que voy a llegar a entrenar el primer equipo, si está usted. La convicción propia. Todo llega. Y la verdad que hice un buen trabajo con los juveniles ese año. Llegué en enero, ya el torneo había partido. Estábamos más o menos colocados, pero había que tratar de llegar segundo nomás para poder llegar a los playoffs y todo ese tema. Y ahí jugársela toda. Y poder clasificar a los torneos más grandes. Uh-huh. Eso era con los juveniles. Y aparte, me llamaron como entrenador de la selección andaluza. Y con la selección andaluza salimos campeones de España ese año. Tremendo. Y con mi club salimos terceros de España. Y ahí me pasan al primer equipo al año siguiente. Que lamentablemente mi equipo ese año desciende de honor A a honor B. Y me toca al año siguiente subir al equipo a la división de honor A nuevamente. Y ahí vuelvo. Pasaste por todo entonces al final, allá. Y ahí vuelvo a Chile y vuelvo al Viña. Alfonso Berchae se comunicó conmigo cuando yo estaba allá y la verdad que fue una muy grata experiencia estar en el Viña. La verdad que bueno, conocer otra gente. Otro tipo de jugador, ¿cómo se llama? Fue una linda experiencia, nos fue muy bien aparte. Eso debe ser buenos años con el Viña. Muy bien. Bueno, muy bien. ¿Alto seleccionado? Muchos. Campeones de la Liga de Rugby de Chile, ¿no? Si no me equivoco. La ganamos, sí ganamos la Liga de Rugby. 2000, llegamos a la final. 2012 por ahí creo que fue, ¿no? 2010. El 2009, mira, yo llego al Viña el 2008, ese año salimos como noveno o algo así. Y al año siguiente, que el 2009, el 2008 sale campeón All Max y nos mete 81-13, me acuerdo, acá en su cancha, 81-13. Al año siguiente, no solo le ganamos All Max, uh-huh, le ganamos a Católica, le ganamos a Stade allá, lo dejamos afuera de Stade de poder jugar las fases que venían después, porque me acuerdo que fueron dos grupos y después clasificábamos para arriba, me acuerdo. Y ese año ya me meto en semifinales con el Viña. Ese año perdemos la semi con Cops, apretada. Y después perdemos el tercer lugar con All Boys por un punto. Fue un partido muy apretado. Pero, a ver, el Viña se dio el gusto de poderle ganar a todos los grandes. Claro. Le ganamos a todos los equipos grandes que no le habían ganado jamás. Le ganamos a Católica, le ganamos a Cops, le ganamos a All Boys, le ganamos a todos. Generó la gran historia del Viña también, porque fue consolidado ahí, que fue visto con esos ojos de un club importante a nivel nacional. Exactamente. Y en ese tiempo también jugaba en el Cross Border, ¿no? Es que lo que pasa es lo siguiente, ahí se paró el Cross Border, ese año, el 2007, fue como el último año que se jugó. Entonces, el 2008 jugamos este torneo central, 2009 torneo central. Y ahí Arusa dice que nosotros no podemos seguir, los equipos de provincia no pueden seguir jugando en Arusa, ¿ok? Y armamos la Liga Rugby. Y entonces, claro, Dijimos, como era el 2010, yo me fui a Mendoza en febrero y fui a golpearle la puerta a Marcelo Vigliere, que era el presidente de la Unión de Rugby de Cuyo. Yo no lo conocía, pero igual por otro amigo que me conocía fui recomendado. La referencia, me senté en su oficina y le dije,
Marcelo, quiero que juguemos un torneo integrado entre Mendocino y Viñamarino. O Concepción, también tratamos de meterlo, pero el tema de la distancia los mató un poco. La distancia los mató a los Che. Sí. Y la cosa es que hicimos un torneo ahí, hicimos ese torneo 2 años que jugó y llegamos a la final también, la perdimos con Peumayén. Oye, ¿y qué opináis de esa experiencia en esos momentos? ¿Debería volver algo similar al Cross Border como para seguir aumentando el nivel del rugby del top 8 o de la primera, considerando hoy día que tenemos a Cernan y está de alguna manera empujándose a ese nivel? Sí, indudablemente la competencia hace a los jugadores. El nivel de competencia es el que te hace a los jugadores. Pues si tú, depende de la... porque ahí son las exigencias que te plantea. Claro, el escalón, ¿no? Ese tipo de equipos, claro. Tienes que dar el paso siguiente, porque lo contrario no te da. Entonces, si tú entrenabas martes y jueves, o sea, la verdad que no tenés nada que hacer. Claro. Tú ves que los equipos en Buenos Aires, los jugadores en Buenos Aires entrenan prácticamente todos los días y no son profesionales. Claro. ¿Entendí? Entonces, la verdad, si hoy en día acá no se puede jugar con menos de 3 estímulos semanales, más las pesas, no podí. Se puede. Igual, sumándole ahí a esos comentarios, ¿cuál, por ejemplo, en tu época en Viña, cuál fue la ciencia, la fórmula secreta para tirar tan arriba a un Viña que ahí floreció y llegó a tan alto? Escucha, había buenos jugadores, indudablemente Pablo había hecho una formación de base, Pablo Mayimo, que también fue entrenador del Sporting, había hecho una buena formación de base, pero había un desorden ahí. Entonces hubo que ordenarlo, hubo que hacer categorías menores, de ahí salen los Berchaves, venía el Pedro Pablo, venía el Martín más abajo, venía el Tommy Kurt más abajo también. El Aldo. Y ahí, a ver, está el Pato Vallares, está el Poroto Demon, Fabio Moreno, qué jugador Fabio Moreno, gran jugador Fabio, Aldo Cornejo, tremenda persona el Aldo. Sí, Pablo Metuase también estaba, no olvides, había el Gordo Felipe Díaz, gente, los Peleranos, la verdad que gente, jugadores... Muy, buenos jugadores técnicamente, rápidos, ¿cómo se llama? No teníamos muy buen scrum, no les gustaba mucho el scrum, llegamos, y después incluso hacíamos try de mall, obviamente también. Entonces, claro, es que lo que pasa es que a ver, para jugar al rugby y tener un buen equipo, tú tenés que dominar todas las facetas, o sea, tú no puedes ser un que jugué solamente de una forma, tú tenés que tener... tenés que tener backs que puedan defender bien y que puedan atacar bien también, ¿no es cierto? Tenés que tener jugadores que sepan hacer las dos cosas, atacar y defender. O sea, al final, todo es... Claro, el rugby es un deporte de ataque. Tú atacáis por la pelota, cuando no la tenías, atacáis por la pelota. Y cuando la tenías, atacáis con la pelota. Una pregunta y técnica, yo soy entrenador de un equipo senior, mayor de 35. No, vayan a tomar cerveza. Es para pasarlo bien, pero entramos en la discusión. Yo pensé que quería ir a reclutar al Guata. Y empezamos a conversar. Yo, por ejemplo, aplicaba con ellos la formación de ataque 1-3-3-1, pero ahora el 2-4-2 me vuelve loco. Creo que es como... ¿Ese guay es el número de teléfono? No, pero me refiero al funcionamiento de del ataque. ¿Me estáis dando tu número de teléfono? Porque me llamé ahí. ¿Me estáis hablando de fútbol, güey? Claro. Así jugaba Chile en la Copa América 2015. Te estoy molestando, Felipe. Ahí nosotros nos subimos al carro y le disculpa. Yo cuento que esa está chorísima. Felipe, no veí, no, Felipe, ¿qué hay? Hacer jugar 1-3-1 a los mayores de 35. Que jueguen libre, que no pasen bien, ¿no? Que agarren la pelota y vayan adelante, que pasen la pelota, que se rían, que se dividen. Se suponía que no íbamos a hablar de análisis técnico, vos, Felipe. Ponte serio, Felipe. Nosotros lo estábamos hablando y dije, voy a aprovechar de preguntarle, ¿cuál le gusta más?
¿Cuál te gusta más a ti? ¿Cuál te gusta más a ti? Todo depende de con quién. A ver, no sé, yo generalmente he usado más el 1-3-3-1 que el 2-4-2 porque te da un poquitito más de libertad. Pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que, a ver, lo primero, antes de jugar un sistema de estructural, creo que lo primero es que el sistema te cumpla con los principios del rugby, porque si tú no avanzáis, si tú vas a jugar a la punta primero, ¿cierto? Para después armar una estructura, volver y estar bonito, parado en la cancha, una coreografía fantástica, pero te quedaste en el mismo lugar, ¿avanzaste o no avanzaste? ¿Cumpliste con el primer objetivo del rugby? Avanzar, marcar try. Por eso, avanzar es el primer objetivo del rugby. Con continuidad, ¿no es cierto? Con una serie de cosas para llegar a marcar los puntos. Pero es que eso es lo principal que podía hacer Felipe. Creo que lo principal es que los jugadores tienen que entender el juego. A ver, sobre mayores de 35 años, no voy a jugar sistema, Felipe, no sé la T. Mira, es fascinado con la cuestión. Son mis hijos, poder. Ah, está bien. Ahora es el momento de hacer esas cosas. Onda, nunca más tenemos. Onda, en la cancha no hay tanto tiempo para hablar eso. Ahora. Sí, pero ¿dónde quería armar el 1-3-3-1? ¿Tú lo querías armar en campo propio o en campo rival? O en el tercer tiempo. No, claro, era como para toda la cancha. Estamos conversando ahí qué hacer mejor, pero no sé, el 2-4-2 me gusta más porque no está solo ese un jugador, ¿cachai? Tiene más apoyo de otro gordo también, entonces... Felipe, te va a mandar al programa al lado. A mí me dijeron que hoy era una charla libre. A ver, yo puedo sacarte, puedo mostrar los programas acá. Mira, guata, sorry. Mira, lo dice el mismo Nelson Gep, Felipe, lo está escribiendo. Dice, dejen a los mayores de 35 jugar al rugby social. Pasarlo bien, ¿viste? Salud. ¿Cómo te gusta, viste? No. Salud a todos los All Eagles ahí. ¿Qué tal? Y a Nelson, que está siempre. Felipe, no seas así. Sí. Oye, guata, mira. Llegó. Déjame. Enchufarte. Que me estoy quedando sin batería. Dale. Enchúfate de nuevo. Puta, Felipe, weón. Puta, ahí justo estamos en la línea que tenía. Dije, quería el dato rosa. Quería el dato rosa y. Felipe. Puta, y hacer una pregunta. Uso más el 1-3-3-1, Felipe, pero yo el 1-3-3-1 lo uso más en campo rival. No lo uso en mi campo. Yo en mi campo trato de no jugar mucho. Arriesgar de más la pelota y ¿cómo se llama? Y es muy fácil que te marquen allá. Es mejor pasársela y ir a jugar allá, ¿no? Exactamente, pasarle la responsabilidad a ellos y en el peor de los casos te la devuelven de una patada de nuevo. Claro. Claro. Oye, llega un comentario del chino Said que está viendo ahí el programa. Dice, bueno, es un poquito extenso porque el chino habla harto, ¿ya? Pero dice, no te creo. Dice, año 2014, tornado AO, pasada clasificatorio oro plata. Partido final del clasificatorio entre Viña Rugby y Cops, el que estaba comentando. El que ganaba pasaba a oro y el que perdía se queda en la plata. Árbitro del partido, Claudio Antonio, reconocido referee también argentino de Mendoza. Por la importancia del partido fue seleccionado. Y al terminar el partido, el comentario de Claudio fue que si esos eran los que buscaban el séptimo lugar clasificado, ¿cierto? ¿Cómo serían los otros seis equipos? Un partidazo jugado de noche en la Salina, con equipos muy buenos en cancha, Gran buen pega partido, ahí, Guata, te dice. Buen partido. La verdad que, ¿cómo se llama? Teníamos muy buenos jugadores, te vuelvo a repetir. Si al final, ¿cuántos jugadores teníamos metidos en la selección? Mira, Germán Herrera, Aldo Cornejo, Pelerano. Patín Valladares, el Rolo Pelerano, Fabio Moreno, Pedro Pablo Erchávez, Metuace, no sé si lo nombré. Sí, no, Pablo. Era un equipazo. Pero Guata, en todo caso, yo creo que igual, por modestia, porque tú, equipo que tomáis, que lo tiráis para arriba, porque después con el Navy también te pasó lo mismo. ¿Y para qué decir con el Sporting también ahora? ¿Qué pasa? Que yo la verdad, las cosas las hago con gusto, güey. Yo lo hago feliz. Entonces yo voy feliz a hacer las cosas y yo creo que por eso las cuestiones salen bien, ¿me entendió? ¿No? Porque indudablemente que tengo expectativas, me gusta ganar.
me gusta que mi equipo tenga una forma de jugar definida, pero yo, ese es mi principio, es que lo pasemos bien, ¿no? Divertirse, pero siempre pensando en el triunfo, en ganar, en lograr los objetivos, porque al final te hacen feliz, ¿entendido? ¿No? Al final es súper feliz. Yo el año pasado, pues, el día que jugamos con Stad y logramos subir de nuevo al top 8 y todo ese cuento, una felicidad absoluta, de que la planificación te resultó perfecta, ¿me entendí? Supongo tú cosas que me dolieron el año pasado, haber perdido la quali el año con la M19 en octubre. Me dolió, ¿por qué? Porque nos vamos el primer tiempo arriba y yo sabía que si nosotros manteníamos el juego, algunas cosas del juego, podíamos habernos quedado con el triunfo, pero nuevamente entramos en un círculo que nos cansamos un poco, empezamos a hablar con el árbitro, empezamos a ganarnos amarilla y disciplina, y en definitiva nos ganan. Entonces, a la semana siguiente, yo jugaba con la M18 en Paraguay contra Uruguay y había muchos jugadores que se me repitieron. Claro. Primer tiempo terminamos 14-3 abajo y les digo, no me calenté ni nada, les digo, están haciendo exactamente lo mismo, están jugando para perder, les dije yo. Están haciendo exactamente lo mismo lo que hicieron la semana pasada. A ver cómo podemos ganar el partido. Si lo agrupamos un poco, y salió de ello. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos, bajamos la pelota en el line, empujamos en el mall, y empezó Milesi a ir para adelante. Después el scrum siempre fue para adelante y le damos vuelta el segundo tiempo. Le metemos 26 puntos, 26-0, y le ganamos 31-14 al final. Entonces, ¿qué pasa? Chile puede. Lo que pasa es que Chile partió más atrás, partió unos años después. Y esto también, de Uruguay, ¿no? En el alto rendimiento, ¿me entendió? Claro. ¿No? Porque, claro, yo el primer año con Juan Martín, el primer año en ¿cómo se llama? En Paraguay, con la M20, con la primera M20, en abril del 2018, ¿cómo se llama? Vamos con Juan Martín para allá y pensamos que podíamos, ¿me entendí? Porque habíamos entrenado bien y todo. Pero dimos cuenta que estábamos jugando con hombres. Otro desarrollo físico. Claro. Entonces, claro, por más que le pongáis garra, fuerza, lo que queráis, pero cuando en el contacto no te impones, la cosa está... Se complica. Se pone fea. Sí, claro. Se complica. Entonces, claro, con estos chicos ya los M20, ¿sí? Esos jugadores ya llevan más tiempo ya en este... alto rendimiento, todavía no es alto rendimiento como debe ser. Van hacia allá, ¿no? Lo que más se está acercando, porque ya son jugadores que en los veranos entrenan todo el verano, a las 6:30 de la mañana casi todos los días están yendo a entrenar al CAR, ¿me entendí? Entonces, son jugadores que entrenan todos los días. Entonces, ahí tienen 8 estímulos semanales, ¿me entendí? Entonces, claro, podemos hablar ya de que estamos haciendo un alto rendimiento. Zeldán claramente es un equipo profesional. Hubiera visto la forma como entrenábamos, o sea, se entrenaba, tú viste. Eso es lo que yo te comentaba hace un rato. O sea, la locura que generábamos ahí, ¿no? Sí, pues, o sea, y de hecho, toda la logística que hay atrás también para poder estar, o sea, me acuerdo cuando estuve en Uruguay, esa situación de plantar un equipo chileno profesional en Uruguay, de cómo se movía el articular, que salían 4 horas antes a la cancha a preparar las cosas, la primera, la avanzada, tener segundo equipo de avanzada, coordinar los buses, salir para allá, todo, así con cronometraje de las tareas, es una cuestión que no se había visto nunca antes. No, es que sé lo que pasa, es que Pablo, la verdad, las cosas que Pablo cambió harto, esas que de cómo se estaban haciendo las cosas. Es que, a ver, tú cuando conoces el alto rendimiento de verdad, ¿entendido, no? Eso, tú tienes la experiencia en alto rendimiento, es mucho más fácil también. Piensa tú que Pablo estuvo 12 años jugando afuera, sí, en el primer nivel. En Bristol, o sea, en Inglaterra, después en Stade Français en Francia, o sea, olvídate, sí, equipos de primer orden. Jugador profesional, con un roce con jugadores de otro calibre, o sea, él jugó con todas las estrellas al final. Sí. Entonces, te das cuenta de ese que tienen ese plus, ¿me entendés? Por sobre mi caso, puedo haber estado en España, puedo haber jugado en Francia, pero no en ese nivel top, ¿me entendió? Claro. ¿No?
Entonces, uno cree saber muchas veces lo que es el alto rendimiento y la verdad que es bastante diferente a lo que a la idea que tenía yo, ¿vale? Entonces, es bueno, ¿cómo se llama? Darse cuenta y aprender, hay que aprender todo. Pero eso, hay que estar aprendiendo. Claro. ¿Eso te sirve para formar más adelante? Tener una persona que haya estado en el alto rendimiento sin tener después alguien que no esté no haya estado en el alto rendimiento. No, ¿podemos continuar de acá, esto? De acá va a salir gente, de acá igual va a salir gente. El Longa es un súper entrenador, más preparado, olvídate. Un estudioso el Longa. Estudioso, le encanta el line-out, su especialidad es el line-out, pero el juego aéreo, el seven, ¿me entendí? Pero hay entrenadores estudiosos acá en Chile, hay entrenadores estudiosos, hay buenos entrenadores. Entonces, indudablemente siempre es bueno tener uno así, el cabeza que tenga una experiencia, un poquitito haber estado en un nivel superior. Yo, la verdad de las cosas es que eso tiene que ser así. Claro. Oye, bueno, vamos avanzando por una línea de la historia, pero nos vamos desviando por un lado, otro lado, pero y volvemos. Estábamos en un Navy. Aparecen los mensajes. Ya pasamos a otro lado. Cuéntale. Oye, ya, publique ya. Oiga, guata, ¿podemos publicar los mensajes? Oye, estaban diciendo por ahí, por interno decían ahí que algunos mensajes incluso son ringtones de Sporting, ¿no? ¿Es verdad o es mentira eso? Ah, no lo sabes tú que el José La Arena pone un motivadísimo para levantarse, el de Católica. Entonces, me sigue poniendo un motivadísimo que grito yo largo, que lo pone en la mañana para despertar. A ver. Oye, ¿cómo fue esa experiencia ahí en la salida con un Navy también, po? Porque eso fue el paso previo a volver a tu casa, po. Sí. Bien, la verdad que recuerdo mucho cariño ahí a los cabros, que fueron los que me inspiraron a hacer todos estos audios. ¿cómo se llama? Muy buena gente, Eugenio Arellano, gran persona. ¿Cómo se llama? Estaba Fidel Gómez también ahí. Había, sí, buena gente. Pero a ver, es un club chico, es un club que, a ver, es que hay que ver en qué contexto. Claro, yo quise llevar un club chico a un contexto. Les tuve que cambiar la cabeza, porque la verdad que ellos eran un club muy social. Claro. Los días jueves ellos tenían el jueves no sé cuánto que le decían, y yo les corté los jueves. ¿Me entendí? O sea, me imagino que aprovechan ahí el quinto después, al lado de la cancha. Claro, por eso le digo, claro, hacía sus cosas ahí, pero a mí no, yo le corté los jueves. Chao. O sea, si, a ver. El club social, viejo, no sé, si a mí me contrata un club, yo no voy a ir a hacer sociedad, a socializar al club, yo quiero competir. Claro. ¿Entendí? Entonces, si a mí me llevaron para allá, era porque querían ir para arriba, ¿no? Uh-huh. Y bueno, de hecho lo hicimos, estuvimos arriba, estuvimos en la primera vez, en donde estaba Sporting el año pasado, la primera, claro, el nombre llegamos, claro, a, ese, la primera, llegamos claro. A esa categoría, entonces, ¿sí? Y después nos bajan por secretaría porque cortaron en, no sé, cambiaron las reglas de un año para otro y después me dejaron afuera de nuevo y tuve que jugar de nuevo abajo y ahí me mermó muchos jugadores, ¿eh? Ese año fue fatal, ahí Arusa ahí actuó mal y ¿cómo se llama? Y se perdió muchísima gente, nos bajaron en forma fuera del campeonato, no había ni una regla y reglamentación que dijera que no. Me hicieron así, el chino lo sabe, me lo explicó, yo lo entiendo, pero bueno, pero para mí sigue siendo una fea jugada la que nos hicieron. Dale. Y como te digo, partieron muchos jugadores de ahí, se fueron los max. ¿Entendí? Porque claro, porque querían jugar en primera, estos los cabros habían sacado la cresta a jugar en primera. Me acuerdo este flaco, el Win, el Pablo... Pablo Valdés, que son los mauchos. El Negri Turrieta. Esos chicos son los mauchos, los de Constitución. Sí, claro, exactamente. A mí jugadores. Me quedó el Pato Alarcón me quedó en Sporting. Él se fue al club, al Sporting, así que... Al patito ahí lo tengo. Dale. Bueno, y de ahí... ¿Tuviste en el Navy? Después hay otro que han venido desde el Viña conmigo. Luciano Araya viene desde el Viña conmigo. Bueno, el Pancho Mesa.
también viene de Viña Old Navy Sporting. Mira. Sí, se da. Cuando estás está en Old Navy, ¿tuviste ahí algún acercamiento con el equipo femenino? Que bueno, Old Navy tiene un equipo power no, femenino. No, 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 para nada. Ahí estaba Claudito Evensen. Claro. Y la verdad es que Claudio hizo un trabajo espectacular. Si yo lo vi como trabajó ahí, partió con re pocas cabras y terminó con una cantidad de cabras impresionante. No, buen trabajo, Claudio. Y un equipo jugando harto también, claro, porque se posicionó en buenos lugares. Felipe Lange, que era todavía. Lange partió con el femenino y después Claudio lo ayudó y después Felipe quedó de nuevo a cargo. Me parece que está él a cargo. Ahora, de hecho, ahora está él. Los últimos partidos del Navy, él estaba ahí. Pero es muy buena gente, muy, muy, muy buena gente, la verdad, las cosas. Tenemos un grupo ahí, todavía tenemos un grupo con los jugadores de estos de Navy. De, ¿cómo se llama? De los Navy, ¿sí? Qué buena, buena. Chico, ¿cuántos grupos tenés, Watt? Es para volverse loco. Para volverse loco. En vez de teléfono, anda con un computador ahí, el Watt. Oye, y de ahí, bueno, y de ahí que se arma el regreso a casa. Verdad que termina con un... Bueno, tal vez me voy a adelantar mucho, pero termina con un final feliz, pues. ¿O no? Ascendiendo y estando de regreso en la máxima categoría. Sí, sí, sí. Es que lo que pasa es que yo lo tomo como algo normal, porque en el fondo yo creo que Sporting debe estar allá arriba. A ver, un club que tiene 67 años. Uh-huh. Un club que históricamente ha participado con todas sus categorías en Santiago casi. Claro. Porque acá la verdad que no hemos podido parar nuevamente torneo acá en la Asociación de Viña. Entonces, y aparte que, claro, tenemos mucho más competencia allá, hay muchos más clubes. Entonces, obviamente siempre hemos mirado para allá desde cuando éramos Católica del Paraíso. Uh-huh. Yo me acuerdo que era muy bonito antes, Felipe, ojalá pudieran lograr lo que se hacía antes. Yo me acuerdo que agarrábamos en la mañana y partían tres buses con todas las categorías a jugar al country o a jugar a la Católica o a jugar a donde fuera, pero era maravilloso. O venía para acá la Católica y venía con todos los buses, con todos los cabros chicos y terminaba todo hasta las 4 con el partido de las 4. Era precioso. Eso queremos. Sí, queremos. Ojalá, sé que son tradiciones que se perdieron, gallo, y puta que eran buenas. Bueno, de hecho, ¿sabes lo que pasa? Que acercáis al cabro chico, acercáis al cabro chico con el adulto, claro, con su referente, ¿me entendí? Entonces, eso es muy bueno, en definitiva. Son los partidos más lindos, eso. Sí, de hecho, uno de los temas que se ha conversado harto en las últimas charlas del ciclo de la federación, que se estuvo hablando de rugby infantil, de rugby escolar, es que de alguna manera, obviamente se agradece el trabajo que hay, pero tal vez el tema de los festivales, esta masividad también que se ha generado, afecta un poco en la parte formativa de la relación que tiene el niño con el club. Porque... Hay que hacerlo un poquito más chico los festivales. Y de hecho por ahí dicen las propuestas es juntemos tres equipos en categorías menores a jugar. A lo mejor los chicos chicos, sí, pues. Podría hacer una cuestión más festival de 6 a 10 años. Que son esa edad que agarra la pelota y va para adelante nomás. Y quiere marcar. Entre 10 y 14 que no son competitivos aún, ahí yo creo que a lo mejor tenés que hacerlo jugar de 3-4 clubes, así triangulares, qué sé yo, juega cada 15 días, pero así es todo el encuentro. Claro. Y ya M15 ya es competitivo mundialmente. Viste que cambiaron la edad, y hicieron que M15 partiera siendo competitivo. Y ahí ya partiría infantil, intermedia, juvenil, ¿cachai? Entonces, pero es importante que, a ver, yo creo que si nosotros llevamos tanto tiempo y ese tiempo no de esta forma, y eso no nos ha llevado a ninguna parte, quiere decir que tenemos que darle vuelta una tuerca y buscar por otro lado, ¿me entiendes? No, tenemos que buscar la vuelta, muchachos, para lograr las cosas, para lograr éxito en las cosas. Creo que lo fundamental es ser creativo, ¿cierto? Pero también siempre apoyarse un poco en la historia, en lo que hay en los países de donde está el desarrollo, ¿me entendí? Indudablemente creo yo que somos mucho más parecidos a Argentina que buscar modelos neozelandeses, ¿me entendí? ¿No? Porque es totalmente diferente, es un otro enfoque, es otra cosa, no podemos compararnos. De partida somos diferentes a los ellos son más británicos, más ingleses, los que la gente que llegó para allá, ¿me entendí? Acá somos latinos, entonces... Ya la cosa es diferente.
más parecido al italiano, al español. Claro, me entendí. Entonces, creo yo que nosotros tenemos al lado muy, o sea, a ver, anda cualquier club de Argentina un día sábado. A cualquiera, en cualquier ciudad que vayáis, y tenéis desde el cabro del M4 hasta el fundador del club que tiene 90 años. Claro, sí. Todo ahí. Es otro sistema deportivo. Allá tienen los clubes deportivos. Ya, y pero nosotros tenemos. Pasa poco eso. Pero nosotros tenemos. Pero eso hay que buscar. Pero nosotros tenemos clubes. Entonces, creo que a lo mejor lo que pasa es que hay mucho equipo y poco club. Entonces, a lo mejor esos equipos se deberían reinsertar en los clubes, deberían desaparecer. Mira, hay muchos equipos que deben desaparecer. Si no tenéis divisiones menores, lamentablemente, ¿qué hay a hacer? ¿Dónde vaya a tener la gente? O sea, Eric Cruel, pero más lo que sufrí para juntar los 15 jugadores el fin de semana. 15, ni siquiera tenéis 23, no tenéis ni banca. O llegáis con, qué sé yo, 18 jugadores. Entonces, ¿qué pasa? Es que al final es como juntarse para la pichanga con los amigos, Bocayo. Entonces, a ver, si queremos darle un poco de seriedad al rugby chileno, que deje un poco de ser el torneo, por lo menos el top 8, tiene que ser menos social, tiene que ser mucho más competitivo. Y de hecho, bueno, ya no ¿cómo se llama? El solo hecho de tener estos videoanálisis, me acuerdo que había el Jade, el sistema este, y te pasan los cortes de los partidos, todas esas cosas de partida te ayudan un poco a la tarea del entrenador, porque no tienes que estarte dando todo el trabajo de bajar el partido, de cortarlo, de meterlo en el programa. ¿Entendés? Entonces, una serie de cosas que no te da el tiempo muchas veces, por eso que tienes que tener esto de staff multidisciplinario, porque eso, si no llegamos. De hecho, para allá iba mi pregunta, Guata, ¿cómo has visto la evolución? Porque independiente de todas las falencias que hay en Chile todavía, ¿cierto? En el rugby, llamémoslo la competencia de la primera división, primera. Me refiero a falencias porque sabemos que no es un nivel profesional estricto, ¿verdad? ¿Cómo has visto la evolución de los últimos años? Porque ha crecido, o sea, los números lo dicen, pero la cantidad de equipos sigue creciendo, la misma inserción de las niñas, se juega en más lugares, etcétera. A ver, creo que nosotros tenemos que jugar en Chile, lo primero es jugar un rugby más real. Creo que todavía se juega un poco el rugby más de colegio, me entendí, más a pasarse la pelotita, pero poco a poco creo que el partido del año pasado, la final de Católica con Country, creo que ya te va demostrando que podéis tener dos clubes en una final. Los clubes te están trabajando muy diferente. Los clubes hoy en día, los top 8, tienen staff grande. O sea, estamos hablando de... A ver, el Country tiene 5 entrenadores, o sea, entre preparadores físicos, el psicólogo. ¿Ah? Yo mismo en el Sporting tengo psicólogo, tengo kinesiólogo, preparador físico, entrenador de backs, yo y otro, el Luigi que me ayuda con el Scrum también, ¿me entendí? Entonces, somos 6. Claro. La película cambió. Si tú habláis con el pelado González de Alumni, te va a decir la misma historia, pero también tiene gente trabajando, hasta gente trabajando con él. Y así habláis con el Cana. ¿Cuántos trabajan con el Cana? ¿Cuántos trabajan con Juan Martín? Entonces empezáis a ver el ¿cómo se llama? El Daniel Romo en All Jones, ¿con quién trabaja? Trabaja con Rafa Ruiz. También es imposible ya trabajar en un staff corto. ¿Qué hay corto? Ya no se puede empujar el carro solo. No llegáis al jugador. Aparte que las generaciones van cambiando, sí, cabros, son otra cosa. Ahí, mira, está escribiendo ahí el Doctor Leo. Disculpa, el Doctor Leo dice... Mi amigo JP. Sí, amigo de todos, el Doc, pues tremenda persona. El desarrollo de los equipos pasa por un staff completo, es por science y médico también. Guata ha logrado conformar eso en los juveniles de Chile, porque también ahí hay un paso importante, ¿no? Sí, tenemos todo. Tenemos, bueno, el Doc ha sido gran apoyo, el Doc, porque el Doc ha conseguido muchas cosas que en el fondo van para el jugador, ¿me entendí? Entonces, que van a beneficiar directamente al jugador. El wellness entonces, del jugador. En, en,
Sí, nosotros tenemos al Felipe Romero Pachamama, que es el que está a cargo de toda la parte del área kinesiológica. El Seba con Fernando están a cargo de toda la parte de los preparadores físicos. La fuerza, claro. Claro, entonces Diego Sepúlveda está con los backs conmigo. Ahora entró la Camila a la nutrición. Entró el Ale Díaz, ¿cómo se llama? Como psicólogo deportivo. Entonces, la verdad que tenemos todas las patitas en la mesa. Lo único que nos falta es que se vaya este bicho y pueda volver a la cancha. Y vamos con todo. Ahí. Buenísimo. No, y lo peor de todo, que piensa tú, que nosotros teníamos que detectar M16 este año. En marzo, abril, porque no sé qué va a pasar, porque yo, estos cabros se han quedado todos, no tenemos M16 este año, ¿te das cuenta? Y la M16 es la que trabaja... Para llegar en 2 años, claro. Claro, y es la que trabaja los días viernes, ¿me entendí? Al año siguiente, cuando pasa M17, ya tiene lunes y miércoles, ¿me entendí? Y los, ¿cómo se llama? Y la M19 también tiene otro estímulo más, porque tiene los martes también, tiene lunes, martes, miércoles, el jueves entrenan con el club, ¿entiendes? Entonces, al final los chicos todos tienen mucho estímulo de entrenamiento, ya sea con selección o con el club. Bueno. Oye, Guada, y ahora que estamos ahí en el tema Sporting, ¿cómo está Sporting? ¿Cómo venía este año? ¿Qué hay que retomarlo tarde o temprano? Subía la vara también de exigencia. Yo quería, indudablemente, es que el equipo, ese equipo que jugó la final contra el Stade, yo lo veo el partido y todavía le falta, pero ese equipo puede dar un 50% más, por lo menos. O sea, lo que pasa es que, mira, cuando yo jugué el primer partido acá en Viña... Hay varios que hay que te están viendo, así que lo escuchen. Cuando jugamos en Viña, acá con Stadi, perdimos apretadito, y 9 jugadores cambiaron con respecto a la final. Fueron jugadores que se fueron recuperando de sus lesiones y llegaron a la final. Pero claro, pero esos jugadores todavía no están afiatados, ¿me entendés? Entonces... Yo lo primero que hice fue dividir la cancha por zona, juego por zona, ¿me entendí? En nuestro campo no cometemos errores, el equipo era muy penalero, por lo tanto tampoco disputamos mucho el rack, porque hacemos puros penales, claro, cuando nos metemos a disputar. Evitarlos, obvio. Una serie de patrones de juego, ¿me entendí? En los cuales se nos hizo más fácil. A ver, que notamos que le faltaba correr más, entonces Renato Chamorro les cambió un poco la preparación física, y le dimos mucho a las carreras, entonces el equipo corre mucho más, circula mucho más rápido defensivamente, y le dimos ese toque que Sporting, que siempre ha sido un equipo áspero, que se haga fuerte en defensa, creo que es fundamental, a partir de la defensa, ¿cómo se llama? Que sea tu arma fuerte, ¿me entendís? Para poder recuperar la pelota, y a partir de eso jugar al rugby. Pero, ¿cómo se llama? Claro, yo me muero de pena porque en el fondo toda esa planificación, en el fondo, claro, está ahí. Ahí quedó. No se ha perdido. Pero claro, ayer ponte tú y tuve que hacer toda una, reelaborar el calendario. Entonces, ¿cuántas veces lo has reelaborado? Zoom, oye, pero que veía martes Zoom. Jueves Zoom. Análisis. Bueno, los chicos hicimos. Agarramos el partido de Stad, qué sé yo, y yo le di las primeras líneas que analizaron el Scrum, la segunda línea otra cosa. Todo el equipo tenía. Entonces hicieron su grupo y ellos se expusieron. Hubo unos grupos muy buenos que hicieron presentaciones. La verdad que lo hemos pasado bien. O sea, hemos tratado de seguir. Manteniendo el vínculo, indudablemente, que es lo único que nos queda en este minuto, porque al final pero la verdad es una pena grande, porque la verdad que quiero que el, ¿cómo se llama? El club indudablemente se afiance y ¿cómo se llama? Y ya mantenernos y quedarnos tranquilos ahí donde tenemos que estar, ¿me entendí? Y esperar que vengan los chicos de abajo, porque vamos a tener que poner un tapón arriba y vamos a tener que hacer un trabajo bonito. Eso, reclutar. Guata, yo quería... De niños Sporting. ¿Sí? Yo quiero bajar un poco la conversación. Cuéntame, ya que estamos hablando
de lo que son las generaciones que han cambiado y todo el tema. ¿Tú has tenido algún problema grave con algún cabrón? Así, pero grave, así, anda ya casi a punto de... No. ¿Nunca? No. ¿Nunca? ¿Siempre has sido respetuoso contigo? No, jamás. Olvídate, no, nunca. ¿Con un jugador? Porque hay, sí, es que hay cabros que ahora, como las generaciones han cambiado, los cabros están menos... Pero y menos respetuoso. Bueno, pero es que, a ver, es que también yo he cambiado, pues si por eso yo no ya no voy con el pito, ¿me entendí? Le pego en la espada, con los nudos. Porque acaba que se pongan a llorar, no creo, no sé. Pero sé que pasa. Te están escuchando. No sé. Yo creo que, ¿cómo se llama? Yo creo que las cosas han cambiado, indudablemente, las cosas han cambiado, los jugadores han cambiado. Pero, no sé, yo creo que también todos tenemos que evolucionar en algún minuto y yo creo que no hace falta. Yo creo que un buen reto de repente basta, ¿me entendí? O sea, pero no, jamás tuve un problema así con un jugador, por el contrario, fíjate, no. Genial. Oye, bueno, es bonita la... Hemos estado transitando por tu vida. Y, yo lo pasaba reír. Sí, no, está muy entretenido. De hecho, no nos damos ni cuenta, ya llevamos 1:40 conversando. No. Sí. Son las 9:10. Oye, y yo vine para acá regando. Llegamos a la última etapa y aquí tal vez hay una guaguita del Guata en el profesionalismo, que es ese scrum potente que mostró Zeldam, ¿no? ¿Te gustó? Bueno, si sufrieron allá los uruguayos, pues. Pero yo estaba ahí y vi cómo sonaba frente al Uruguay y todo. Ese scrum, ustedes se perdieron lo mejor que venía con ese scrum. Mira. Porque venía mejor. Pero, sí, porque falta pulirlo, ¿cierto? Pero claro. Pero ese scrum venía, pero venía bonito, sí. Venía súper bonito, venía súper bien. Ahí los gordos estaban bien. Muy buena onda con los cabros, con los argentinos, con el Fillano que estaba ahí, que jugaba izquierdo, con Besti. La verdad que sí, es un grupo muy bueno. La verdad que el grupo, tanto staff como jugadores, fantástico. La verdad que fue muy entretenido trabajar. La verdad que yo ni siquiera me sonaba el despertador, rebotaba en la mañana. Para llegaba antes que nadie a veces al CAN. Llegaba a los primeros. Buenísimo. Oye, me detengo ahí para comentarte un mensaje que llega. ¿Ah? El de Felipe, ya dale tú, Gili. Dale tú, Giri, tírala tú. Decía Balbontín, decía Guata, un gran abrazo. Ahora estás más amigo de los referees. Ja, 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 ja. Es lo que pasa, que mira, ¿sabes qué pasa? Que hay, en este minuto hay una camada de referees buena, bro. Ha cambiado mucho el referato, bro. Hemos avanzado mucho en ese aspecto. Entonces, ellos se han preocupado de pulirse. Ellos hacen análisis de video, lo analizan, hay una persona que está ahí que les va mostrando los errores. Entonces, es que eso es lo que tiene que hacer. Así como se prepara el entrenador estudia, ve los sistemas que tienen los equipos buenos acá y allá y adapta para la realidad chilena, ¿me entendí? Estudiáis psicología un poco, ¿no es cierto? Estudiáis de todo un poco, estudiáis para poder tener gestión de equipo, para tener una buena gestión de equipo. Entonces, es lo mínimo que esa persona que tiene esa responsabilidad, él también se preocupe. Y uno se da cuenta de que estos chicos se preocupan. Por un Nacho Cay, un Felipe, el Pancho Saavedra, ¿cómo se llama? Frank. Entonces, y acá mismo en Viña, tenía actos que sea que a ver. Está el Covarrubias por allá, ¿no? Felipe Martínez, que está llevando el Tommy Covarrubias viene bien, el Tommy Covarrubias viene bien. Después hay otro, el Luchito Contreras, que viene de más abajo. Qué sé yo, pero tú ves que los referees se preocupan. Te preguntan. Suponte tú, a ver, después de un partido, me llega un WhatsApp interno, ¿qué te pareció? Qué sé yo. Creo que te equivocaste un poquito acá. Es bueno que tener ese feeling un poco los jugadores con los entre árbitros y entrenadores. Muchas veces los días martes invito al Tommy o algún otro referee, al Lucho, al mismo Felipe Martínez, que es el que está a cargo acá,
que vayan al entrenamiento y nos ayuden ahí con los cabros, con el, para el reglamento. Entonces, es fundamental eso, que, ¿cómo se llama? Integrar. Tenemos que estar integrados. Sí, tenemos que estar integrados. O sea, aquí todos sabemos que son cuatro patas de la mesa y tienen que estar integrados todos para que todo funcione y que todo vaya para adelante, compadre. Si a, no eso, estamos... a eso nos referimos cuando decimos que el Scrum lo empujamos todos, que estén todos alineados en ir en pos de mejorar el rugby chileno. Decía, ese Scrum de Selnam está todavía en pañales. Espérate nomás lo que va a hacer ese Scrum un tiempo más. Lo queremos ver. Eso, oye, a mí me tocó verlo en Buenos Aires y agarramos la transmisión, estaba con el SEA, aquí y con el pelado aquí, pues, ahora estoy soltero el pelado. ¿Cómo lo pasaste? Y hicimos una pausa en todo lo que significaba esto para el partido, y sabéis que lo disfrutamos, pero a concho. O sea, gritábamos con el Scrum. Yo sé tú que ese partido no pude ir, porque resulta que tuve que ir con la M17, como somos staff corto, igual estamos para allá, para acá. Un día viene el Nico Bruzone y me acompaña, vamos con la M19. Estamos para allá y para acá. Entonces somos staff multidisciplinario, vamos para todos lados. Entonces, me tocó irme con la M17 y con el Diego. Nos fuimos los dos y anduvimos por allá, por... Córdoba, ¿no? San Juan. Claro. Entonces, yo llego acá y la verdad, ni se me ocurrió pensar en ir a... Porque me podría tomar un vuelo y haberme ido, la verdad. Pero sé qué pasa, que también llegué muerto las 40 horas en bus que anduvimos. Entonces, al final, me quedé acá, lo vi por tele, lo disfruté muchísimo. La verdad que me dio mucho gusto. El primer Scrum, se me cae Javier ahí. Como que algo raro les pasó con los toperoles Aldusa, con el tema de la cancha sintética. Y aparte estaba mojada, estaba resbaladiza, entonces... Que la mojan. La mojan. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que conocer esa cancha, pero yo creo que los cabros ya ahí ya se firmaron bien. Ya el primer Scrum ya se firmaron bien y después... empezamos para adelante y el Scrum empezó igual que acá. El primer Scrum fue malo, acá jugando con Seibo, pero después lo mandamos para atrás varias veces. Y era un Scrum que tenía nombres también ahí por el lado de Seibo. O sea, habían uno que había estado en los Pumas, seis. Sí, pero claro, pero Iñaki Burruchaga ese día, el cabrón duro, tenía hambre, entonces... Tenía la oportunidad, tenía que mostrarse. Oye, a mí también me tocó jugar contra Federico Méndez, me tocó jugar contra Pablo Lemoine, me tocó jugar contra jugadores importantes también, y bueno, y uno tiene que poner la cara en chileno igual, ¿no? Obvio. Entonces... que sí. Eso. Oye, y Selnam, bueno, va a volver la actividad, seguramente se va a volver con una, no sé, algo como una pretemporada o una intertemporada, no sé, obviamente ustedes lo manejan en los aspectos técnicos, pero ¿cómo ves tú el futuro de esta franquicia chilena, Guata? ¿Fue bonito lo que se mostró? Yo lo veo fantástico, o sea, ojalá que siga todo, me parece que viene una liga más grande incluso. Así de hecho, que, es lo que se está rumoreando por el tema de la bajada de los Jaguares. Porque lo que pasa, y aparte que va a haber muchos jugadores argentinos que va a tener que volver porque por los contratos. Exacto. Y todo. Y aparte que a lo mejor un tipo que gana lo mismo en España o en Federal 2, ponte tú, bueno, que juegue en la liga y son jugadores de buena calidad y acuérdate que pueden ir a las franquicias de los otros países también, entonces sí. Argentina al final sale favorecido, sí. Pues sus jugadores los mantienen acá, pueden ir a la franquicia chilena, a la franquicia uruguaya, a la franquicia paraguaya, a la franquicia brasilera, ¿me entendí? O sea, por ahí se mencionaba un momento una franquicia mexicana que podía aparecer, por ahí suena también una segunda franquicia chilena. Sí. Mira, vamos a ver qué pasa con todo este cuento. La verdad que se prendió la lucecita con el tema de Selnam, la verdad que Selnam fue un fenómeno fantástico, ¿cómo se llama? Es lo mismo que tenemos que replicar con Cóndor ahora. Exacto. Porque Cóndor tiene que tener más fuerza que Selnam, uh-huh. Probablemente. Es claro. Como que los Pumas fueron más que Jaguares. Sí, pues. Oye, y ahí... menos que Jaguares, a eso claro. Lo digo hoy. Ahí, en ese sentido, en base al conocimiento también que tienes de los jugadores, y te pregunto, los jugadores que están en el extranjero,
de Chile. ¿A quién te gustaría tenerlo en contacto? Sabemos, obviamente, lo difícil que es que vengan, que viajen, etcétera, por N recursos, pero en base a ese contacto, ¿a quién has visto que anda bastante bien afuera? A mí, básicamente, si tú me preguntás, me gustaría tener a los dos Yaxa, de todas maneras. Al Ramón y al Iñaki. Sí, a los dos. ¿Cómo se llama este cabro? Pardaski. Ya, Simón, que está ahí en la segunda edición francesa, que estaba jugando WinForward ahora. Sí, ese. Porque él Felipe inició como centro, ¿cierto? Sí, pues. En algún minuto jugó de centro, pero anda bien en cera. Sí. En Francia partió de centro, eso. Llegó a Francia de centro y volvió a tercera, que era su puesto original. Sí, yo me acuerdo que jugué un par de veces contra él en entrenamiento en el country. Jugaba de octavo también, incluso. Sí. El 2018 lo tuvimos acá, me acuerdo, jugó una RC contra, me parece que jugó contra Brasil, Argentina. Marco Trai. Mira, parece que jugó, ¿no? O Brasil, no me acuerdo. No, tampoco recuerdo. Pero bueno, ese año que estuve, ese año me parece que estuve yo con Marc, no sé si fue ese año, estuve un par de partidos colaborando con Marc, y ¿cómo se llama? Ahí conocí a Simón. Después el Nico Herrero, creo que me gusta mucho como número 9, Aldo también, pero Aldo yo creo que ya está en otra etapa, ya está buscando otras cosas. Sí, y lo ha dicho, lo ha declarado ahí también, pues el tema de la edad también lo justifica. Y bueno, indudablemente podría haber sido Cabrera, habría sido bueno, pero Cabrera está en otra en Madrid. Cachula es un gran jugador. No sé si me queda alguno en el pico. Bueno, Franco. ¿Y el lápiz? Ese. Franco, de todas maneras. Franco Velarde, claro, es un win. Es un mono por la orilla. Peligroso. Yo creo que él puede perfectamente pelear un puesto con Julio Blanc, con el Luca Belli, pues. Bueno, mira, entonces sí. hay material chileno en afuera como para potenciar ahí y por qué te lo pregunto, y tienen que venir para acá y demostrar que son mejores. Sí, obvio. Luca Bordigoni también lo tenemos en el Independiente con el Aldo. ¿Por qué te lo pregunto? Porque salió la noticia ayer que puede existir esta chance de un cupo más para Sudamérica, entonces lo que nos llevaría a pelear un cupo directo con Brasil, Uruguay, y activo el repechaje también, entonces podría ser como un cupo y medio. Si las cosas salen bien, Chile va a ir al 2023 a... Eso queremos, mía. Yo me la juego. Eso queremos. De hecho, estoy juntando plata para el Mundial ya. Nos vamos. Vamos a ir. Aparte, yo tengo un gran amigo allá que se va este 22 de junio a Francia, así que voy a llegar allá. Todo se logra con trabajo, esfuerzo, perseverancia, te lo puedo decir, güey, pero te lo doy con firmado. Ahora. Excelente. Se trabaja como hicimos los trabajos, como si hacemos un trabajo como lo que hicimos con Selma, que no tiene, y mejor, porque ahora incluso mejoramos el programa, no nos tendría por qué ir mal. Mira, ya, yo me caso el 2023 y vamos a hacer la despedida soltero para allá. Ajá. A lo Nati. Buenísimo. Oye, 1:09:20, 1:50, Guata. Nosotros sabíamos que iba a ser una conversación extensa. Yo te había dicho 1.5 horas probablemente, pero obviamente lo pasamos muy muy bien. Nos quedamos con esta sensación de la conversación, y sobre todo lo que dices tú, que si hacemos las cosas bien vamos a estar en el Mundial en el 2023, así que convicción. Sí, obvio. Los jugadores, aquí lo más importante es que los jugadores estén convencidos y que cuando entren en la cancha hagan las cosas como corresponden. Hambre. Yo creo que en este minuto hay jugadores preparados, hay buenos jugadores, y con las cosas que, ¿cómo se llama?, que les vamos a meter, yo creo que van a llegar muy bien. Muy bien, muy muy bien. Excelente. Yo muy contento en esta conversación que tuvimos. ¿Cómo lo pasaste tú, Guata, ahora con el programa? Bien. Yo, hablando de rugby, compadre, yo lo paso bien siempre. Eso. No hay problema. Excelente. Bueno, y como dice ahí el Doc, sigamos, no paren, falta un poco. Hay que seguir poniéndole el hombro nomás a esto. Oye, yo tengo que dar un aviso, una imagen, y que en realidad no es una noticia muy agradable. Lamentablemente falleció un muchacho del sur de Chile principalmente, que es Felipe el Rasta Cortés, que fue jugador y fundador de Pillán, Rugby Club de Pucón,
Y también tuvo pasos por Rucamán, que jugó en Traucos también, en Bárbaros de Huechuraba y en la Universidad Técnica Nacional de Córdoba también. Enviarle un abrazo gigante a toda la familia, que es familia de rugby. Su papá también jugaba y su tío. Así que un abrazo y obviamente se lamentan la pérdida Dale plata. de un jugador más que está en nuestro círculo. Así que un gran abrazo a toda la Una familia cosa, del. una cosita muy importante acá que yo tengo que, el Plata. gran reconocimiento que tengo que hacer a mi mujer que está al lado, que gracias al fondo a la tranquilidad que me ha dado ella todos estos años, creo que me ha permitido también poder desarrollarme yo de forma profesional en el tema del rugby, porque el apoyo de la casa es fundamental al final. Y mis hijas también siempre han estado conmigo en todo este proceso. Entonces, la verdad que ha sido un tema bien familiar, ¿eh? Ha sido un tema familiar que ellas también me apoyaron desde el primer minuto cuando tomé de frente en el ser entrenador profesional, digamos, vivir de esto. Y por eso yo, la verdad, mi señora para mí ha sido ¿cómo se llama? Una Pilar. columna vertebral en todo esto, en todo lo que he podido lograr estos últimos años. Así que muchas gracias, Bea. Así Qué que lindo. un saludo ahí Lindo. para Bea, ¿cierto? Ahí detrás de una gran, de Muy un bien. gran hombre, siempre hay una gran mujer, así que también lo ha dicho Lulo en su momento, que agradece el aguante de la señora también con todas las actividades que Y no, tiene como y no, y presidente. nosotros, y nosotros también deberíamos decir lo mismo. Obvio que sí, obvio que sí. Así que ahí están, nos apañan mucho. Oye, tremendo. Yo creo que Guata un caballero del rugby chileno, así que un gusto haber tenido esta conversación y charla acá en Taclealto y yo muy contento con la idea de Chile en el Mundial 2023. Convicción. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Eso es, eso Vamos, es. vamos que se Bueno, puede. Vamos que se puede. ahora todos sabemos que es viernes y nuestro cuerpo lo sabe. Estáis desesperados. Yo No, tomo no, no, puro, no, no, yo tomo puro necesito. Oye, tú sabes que yo no tomo alcohol, pues, así que al final generalmente termino siendo el chofer siempre. Bueno, ya sabemos. Yo te acabo de la carretera entonces. Oye, Está acuérdate, bien, está bien. Guata, acuérdate, a ver si te acuerdas de esta anécdota. Estadio La Pintana, ¿quién te empujó? Todos los de Rugby Chile, ¿no? Empujando. Exactamente, ¿quién me dejó y quién me dejó el auto prendido? Juan Martín, se le dio la luz del auto prendida. Presté el auto a Juan Martín y me lo dejó ahí y ahí quedó el auto. Una de las tantas anécdotas. Oye, un gusto, guatita. Lo pasamos muy, muy bien. Gracias Jaime, a ustedes, Gili, muchachos, nos gracias a vemos ustedes. nosotros la Grande. próxima semana. Así que todos, y muchas gracias a todos quienes estuvieron en sintonía. Así que lo pasamos muy, Que muy lo bien. pasen bien. Chao, Gracias. chicos. Chao, chao. Gracias, Gracias. gracias. Chao. Gracias.